Buenas, 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 ¿cómo andan? Quiero probar algo. A ver, ¿se escucha bien esto? ¿Se escucha bien de fondo? ¿Se está escuchando bien? Quería tener un poco de música de fondo, al menos en la introducción. Eh, no tapa, es incómodo. Ustedes me dirán, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos los que están conectados, queridos. Se escucha bien, no tapa, no, no se vuelve incómodo. A ver, para lo voy a bajar un poquito. Tengo que encontrar, tengo que encontrar el el ahí creo que es la ideal, ¿no? Si yo no me equivoco. Ahí estamos. Si ¿Sí se escucha, Santi. ¿Cómo andan, queridos? ¿Qué haces? Josh Cartoons, recién te mandé un Instagram, Josh. Eh, fíjate después si lo podés responder, porque eh, eh, quiero hablar con vos, si puede ser. No, 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 no permitas que me olvide de eso, por favor, que me, me olvido con facilidad de las cosas. Uh, ¿Cómo andan? Dice José Garro, Santi hermano, le debería responder al Barragán con orígenes, no fue excomulgado como él afirma. ¿Sabes lo que pasa? Es que <laughs> la respuesta a barragán es terriblemente fácil. Uh, pero honestamente quiero dejar eso del te dije, me dijo, te respondo, no te respondo. Uh, por eso prefiero no responder y que quede como quede. Y, y la verdad es que quiero abandonar con algunas personas. Es el te respondo, no me respondo, el te dije, no te dije y demás. La verdad es que eh, lo quiero abandonar con algunas personas, al menos lo quiero abandonar. Por eso no le respondo. Pero después en algún momento lo, nos podemos tomar unos minutos y hacerlo. Las hermanitas García. ¿Quiénes son las hermanitas García? ¿Sabes por qué lo estoy marcando? Un abrazo grande a las García, porque la foto de perfil me hizo acordar a estas chicas. ¿Cómo es las que cantaban el otro día? Eh, ¿Cómo es que se llamaban? Que, que el grupo se separó. No, no me acuerdo cómo se llamaban. Las chicas estas que eran como siete y estaba la mamá y, y se separaron. No, no me acuerdo. Y me hizo acordar a eso. Nada que ver, pero me hizo acordar a eso. Santi, te recomiendo que cheques la historia del mundo angélico, tremendo audiolibro. No me gustan los audiolibros, perdón, soy chapado de la antigua. De hecho, hasta me cuesta mucho, 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 me cuesta eh, la, la lectura digital. La lectura digital me cuesta muchísimo. Eh, cuando no me queda otro, tengo que... Ir o a Kindle o, o si me mandan algún PDF, bueno, no queda otra. Pero yo soy hombre de papel, o sea, soy muy viejo, estoy chapado a la antigua, diríamos. ¿Dónde tan elegante, Santi? Y es que hace mucho que no vengo con la indumentaria de River Play. River me está pagando una comisión. todo, todo... No, mentira que me está pagando River. Eh, Y ayer como ganó River y ganó muy bien, y estamos punteros y estamos a punto de salir campeones, la verdad que digo, bueno, lo voy a... Lo voy a considerar y me viene con las de River. Tienes eh, razón, Barragán, Eduardo Dutero, les gusta confrontar porque tener vistas. Sí, totalmente, ¿viste? Y al. ¿Cómo es que se llama? Al muchacho de los plagios también. Entonces, cielo, para para, sigue bloqueada a cielo. ¿Cómo era tu usuario, cielo? ¿Cómo era? Perdón, me olvido. Me olvido, me olvido, Cielo, te juro que me olvido, no es que lo hago a propósito. Le podés preguntar a, a, a algunas personas eh, que, que tardé mucho tiempo en, en sacarles el BAN, porque me olvido, me olvido, me olvido. El chico de los plagios también. Ayer me mandó un WhatsApp y lo bloqueé ahí de una. No, campeón. Ya no tengo más ganas de conversar con personas como vos. No, no, no. Piensen lo que quieran. No, no me interesa esa clase de gente. Y alguno me va a sacar de contexto y va a decir, ¡ah, oh, qué poco amor cristiano que tiene! No, 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 es que cuando la gente ya es atrevida eh, y, y su intención es otra, ya, ya está. Hola, mi bro, saludos desde Pensilvania, USA. No sé por qué Pensilvania me lo imagino como un lugar frío, Gerinson. Estoy... Ese, pará, 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 ese sos vos, Gerinson, el de la foto. ¿Cambiaste la foto de perfil? ¿O estoy equivocado? ¿Cambiaste la foto de perfil? Tira facha, esa barbita tira facha, está como, tiene un perfil de cantante de reggaetón, o no, me confundo, no te quiero ofender, Rey Henderson, pero tiene perfil de cantante de reggaetón. Eh, Pensilvania me imagino que es fría, no sé por qué, me, me lo imagino como frío. Bueno, che, una sola vez voy a poner la musiquita porque ya llegó un momento que eh, medio como que te cansa uh, para detener. Ahí está. Entonces le tengo que sacar el efecto Brucle ah, Ahora sí, lo voy entendiendo, lo voy entendiendo. Dice: el sábado es la final del clásico colombiano, Nacional Millonario. Perdón. Yo amo a mis hermanos colombianos. Pero el fútbol de Colombia no me gusta. Perdónenme, no me gusta el fútbol de Colombia. De hecho, eh, muchas veces acá el, el, el colombiano, el jugador de fútbol colombiano es muchas veces, algunas, eh, muchas veces criticado porque es como que le falta... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, Presencia, personalidad, de ir y romper todo. ¿Se, ¿Se entiende? No me gusta mucho el fútbol colombiano, perdón, eh. discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero, pero es un punto de vista, nada más. Acá es, no estamos hablando de cuestiones absolutas, sino que simplemente de pareceres, nada más. Hola, Santi, por fin. Dice, me tocó un en vivo, me encantan tus relaciones y testimonios que siempre comparte. Dios te bendiga, tu familia re reacciona. Ah, relaciones, no, reacciones, le gustan mis reacciones, ok. Mis relaciones, digo, no sé a qué se refería, capaz que conoce mi relación con mi madre, con mis amigos. <laughs> digo, hay veces que leo y no me doy cuenta. Reacciona a Catalín Rivas, Ana Catalina Emelik, bendiciones. Un abrazo grande, guada. Uh, Nacional siempre hace la diferencia. Nacional uh, lo tengo por Armani, le les quitamos a Armani a Nacional. Que de hecho, dentro de poquito, ya, ya Armani se va nuevamente a Nacional, ¿no? Porque se quiere retirarlo ya. Uh, como en México, dice, el fútbol está muerto. Muchos intereses en México también. A mí me da pena, particularmente, por los mexicanos, porque los mexicanos son muy futboleros, son muy apasionados, son muy aguerridos los mexicanos. Pero lamentablemente el fútbol de México ha caído demasiado. Gracias, mi amor gracias, mi vida. me trajo otro tema, esto. Eh, ah, cierto. me había olvidado. entonces, el, el, fútbol, el fútbol es muy aguerrido. son muy apasionados los mexicanos. pero la verdad es que cayó muchísimo el nivel del fútbol de méxico. y lamentablemente, el, el, el mexicano, y, y esto sí es una crítica para el mexicano, el mexicano sigue creyendo que el fútbol de méxico está al nivel en américa del fútbol de Brasil, del fútbol de Argentina, y con todo respeto, o sea, cuando tengo que criticar el fútbol argentino, lo critico. El fútbol mexicano hoy no atraviesa por ese nivel, ¿se entiende? El fútbol de Brasil es el número uno, arriba, allá arriba. Más allá de que nosotros somos los campeones del mundo, arriba el fútbol de Brasil. Después sigue el fútbol argentino, y después viene el resto como un pelotón. Pero lamentablemente, pero es por la situación económica de Latinoamérica. O sea, cuando no tenés nivel adquisitivo, se vuelve muy difícil tener buenos equipos. ¿Por qué te compran los jugadores y te viven desarmando equipos? En México tienen buen nivel adquisitivo. La verdad es que no entiendo por qué no funciona el fútbol allá. Porque México tiene buen nivel adquisitivo. Pero bueno, ustedes no vinieron a hablar de fútbol acá. O sí. Si vinieron a hablar de fútbol, seguimos hablando de fútbol. Che, ¿les gusta? ¿Les gusta acá el loguito? Este me lo hizo Josh Cartoons. ¿Les gusta? ¿Les gusta? A mí me encantó, lo voy a dejar ahí. Cambié de logo. No, no, no va a ser logo, pero me encanta. Cuidado, preguntas trampa. Me, me encanta, olvídate. Aldo Picado Rojas, un abrazo enorme. Aldo, mira, la foto de perfil de Aldo es perfil cocinero. Tiene un perfil de cocinero, o me estoy equivocando. Dice, no conocía a la doctora Polo hasta que la mencionaron acá. Te digo, es impresionante, te lo súper recomiendo. Todo, la semana que viene, sin falta, voy a reaccionar. Sin falta reaccionó a la doctora Polo. Eh, ojo Aldo, decime Aldo por favor si sos cocinero. Para mí tiene perfil de cocinero, de verdad. Bueno, um, yo creo que los protestantes youtubers quieren picarte la lengua. Lo mejor es no hacerles caso, totalmente, totalmente. No, no por eso yo ya me corría a un costado. La de caso cerrado, no, nos vivimos confundiendo, no es la de caso cerrado. Bueno amigos, vamos a arrancar, vamos a arrancar. ¿Les parece que arranquemos? Vamos a arrancar el día de hoy, tenemos un stream bastante interesante. Y la que, la que tenemos la semana que viene, ustedes no se imaginan. Sí, mi brother, es bien frío en el winter, o sea, invierno. Ojo, ojo, cómo estoy manejando el inglés, ¿eh? La foto que tenía era la foto de mi camión. Ya que soy trailer, muevo máquinas pesadas. Es cierto, es cierto, muy cierto. Pero, ojo, está tirando facha ahí, Gerinson, en esa foto de perfil, ¿eh? Está tirando facha. Bueno, vamos a arrancar. Primero quiero mencionar algunas cosas. Me permiten mencionar algunas cosas. Son rapiditas, nomás. Son rapiditas. Miren, el día de ayer con lo que me encontré en las redes sociales, nuestro gran querido y futuro padrino, el padre Javier Olivera Rabasi, subió un video para promocionando una diplomatura en formación de catequistas. Ojo con esto. Ojo. ¿Por qué? Porque es una diplomatura 100% online, tiene como duración un año y los formadores son cracks, amigos. Son, o sea, alto nivel académico tienen. Así que si te querés formar, y ojo, ayer yo lo vi y le dije al padre, padre, le digo, ¿yo me, yo me puedo anotar en este curso, claro, yo soy un bebé de pecho, estoy dando mi primer paso, y me dice, sí, de una, así que fíjate, me voy a anotar en el curso, porque me gustaría ser catequista, a mí me gustaría, fuera de broma, a mí me gusta enseñar, y obviamente no, no, no enseño en la actualidad, cuando era protestante en mi iglesia yo me ocupaba de la enseñanza, pero hoy por hoy, que voy a enseñar? Necesito formación, y me vino como anillo al dedo, porque a mí me gusta. De, si puedo formar a la gente. A mí me encanta. Entonces, yo ya tenía muchas ganas de empezar un, un, un estudio. Este es un estudio eh, no formal, obviamente, no es, no es una carrera académica, pero eh, bajo, bajo, bajo el discipulado de quienes van a estar enseñando en la catequesis de que no te la cuenten, la verdad. Olvídate. O sea, es, es eh, apunta a ser nivel académico. De verdad, fuera de broma. Se meten ahí en que no te la cuenten en sus redes sociales o en la página web y van a ver el perfil de los catequistas. Mamita querida, mamita querida, mamita querida. Son titanes, loco, porque son titanes, de verdad. Presta atención, mira, de verdad. Y ayer le digo al padre, padre, ¿le puedo... Le, ¿Puedo promocionar esto? Sí, olvídate, me dice, porque yo sé que mucha gente de la que nos sigue seguramente va a estar muy interesada en esta, en esta formación. ¿Te gustaría enseñar, te gustaría formarte para enseñar y enseñar correctamente doctrina? Bueno, para nivel catequesis, está bien, no, no es que vas a ir a una universidad, no, campeón, nivel catequesis, pero me parece fundamental, clave, o sea, son los primeros pasos, es ahí donde hay que darle el hueso, lo bueno a, 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 los, a, los, a los católicos. Vamos. Buenas y santas queridos amigos. ¿Me que no la cuenta? Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Para, para, pará, Está medio. Ah no, no. está Velocidad normal. Habla rápido. <laughs> Aquel gran Papa Sarto, San Pío X, el patrono de los catequistas, decía que quizás uno de los apostolados más importantes que una persona pueda tener en esta vida es justamente la justamente dar catequesis, intentar comunicar la fe, ¿sí? la fe que nos viene dada por lo alto. Ahora la fe dice San Pablo viene por el oído. Fides exaudita. ¿sí? Y también sabemos por el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, que aquel que cumple los mandamientos y a su vez los enseñe, será tenido por el más grande en el reino de los cielos. Hace ya varios años que venimos con nuestro apostolado en los medios digitales y muchas veces nos habían pedido, Padre, ¿por qué no armar alguna vez un curso para formación de catequistas o una diplomatura para formación catequética? Bueno, finalmente. Gracias a Dios, a la ayuda de algunos amigos sacerdotes, comenzaremos una diplomatura para formación de catequistas. Durante todo el año veremos la teología moral, la teología espiritual, la teología bíblica, la liturgia, la metodología de la catequesis, la misionología y la apologética. Es decir, vamos a intentar ver las ramas más importantes que un catequista debe conocer para poder después bajar esos contenidos a niños, jóvenes y adultos. Los invito a todos a esta diplomatura para formación de catequistas. La información la van a encontrar en la descripción de este video o si no simplemente en la página cursos.quenotelacuenten.org. Dios les bendiga mucho y que no te la cuenten. Me encantó. Olvídate. Pará, 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 pará. Porque yo les quiero mostrar los... A ver. Contenidos. Acá está. Contenido. A ver. Mirá, mirá, mirá. ¿Querés ver el contenido? Mirá, de, de verdad. ¿eh? Ah, Santi, ¿cuánto te está pagando el padre para... No, no me está pagando nada. <laughs> por las dudas, le digo, esto, esto de verdad lo estoy, lo estoy compartiendo, lo estoy promocionando, porque fuera de broma me parece que es lo que mucha gente del otro lado está queriendo, está necesitando. Fíjense, este es el contenido de, del curso, ¿está bien? De la diplomatura. Es un año. Durante un año se va a ver, primero, teología moral, llevado a cabo por el padre Javier Olivera Arrabasi. Clase 1, introducción a la teología moral y al fin último del hombre. Clase 2, los actos humanos y las pasiones. 3, los hábitos y las virtudes. 4, el pecado, la ley y la conciencia. 5 y el 6, la gracia y conclusión general. Todo esto acompañado, ojo, clases grabadas y clases online y además material escrito para leer. O sea, de verdad, fuera de broma. Y las clases, cada una de las clases va a ser una vez por semana y son tres horas. Tres horas de clase, papá. Tres horas de clase. Espiritualidad. Padre Daniel Rossi, yo lo conozco. Si yo, no me, si yo no me equivoco, si yo no me equivoco, capaz que me equivoco, este padre Daniel Rossi es, que, es quien nos salió de testigos en nuestro casamiento. Por qué me río? Porque fue muy random. Aquellos que han visto el video de mi de mi, de mi casamiento, cómo fue muy random. Eh, y ahora se van a casar. Y sí, nos vamos a casar. Y bueno, y a quién llamamos? Y llamamos. Había una hermana ahí que estaba orando y después pasó un, un sacerdote y dice, padre, ¿puede salir? de Sí, sí. Bueno, véanlo al video para que vean lo random que fue. Y creo, si yo no me equivoco, que fue este hombre. Si yo no me equivoco, porque la cara era muy parecida, y yo, pero yo soy malo recordando caras. Bueno, la cuestión. Clase 1, introducción, desarrollo de la vida cristiana, aspecto positivo de la vida cristiana, la vida de oración, medios secundarios para el desarrollo de la vida cristiana, etc. Sagrada Escritura, para que yo... Ah, no, vieron para... Vieron, esto va dedicado para el, pa, para el pastor, padre, iba a decir. Para el pastor Armando Alducín. ¿Se acuerda que en un video Armando Alducín dijo que... Eh, el, el, el sacerdote no, no leía Biblia. Bueno, campeón, en la catequesis, fíjate lo que te enseñan. Ya, clase 1, nociones previas, introducción general a la Biblia. Clase 2, naturaleza de la Sagrada Escritura. Clase 3, el, el canon de la Sagrada Escritura. Clase 4, diversos aspectos de la inspiración divina, bíblica. Clase 5, la inerrancia o la verdad de la Sagrada Escritura. Algunos tendrían que tomar esta clase, algunos amigos que nos dedican video, ¿eh? Que muy, muy Biblia, muy Biblia, muy Biblia, pero después te niegan la inerrancia. Clase 6, la interpretación de la Sagrada Escritura. Fíjate la formación en Biblia que le están dando a los catequistas. Vamos a meternos un poquito en esto, mirá. Se en esta, se analizará cómo Dios, eh, cómo Dios, el personaje principal de la Sagrada Escritura, los criterios para conocer los libros inspirados y la tradición de la Iglesia como fuente de la revelación. Tomá mate. El canon de la Sagrada Escritura. Este va dedicado para mi amigo Jonathan Ramos, que ahora lo nombro, está todo bien con Jonathan. Yo nunca lo nombré ni nada por el estilo, pero me está tirando palo todo el tiempo por comentarios en streams. Así que, para que, para que no siga confundido respecto a, al canon, vieron de que Jonathan Ramos cree que el canon sigue abierto, eh, le, le, podría, podría formarse en, este, en, este, en esta diplomatura. ¿no? Veremos qué diferencia hay entre inspiración. Bíblica y los libros no inspirados, como también el modo, el modo en que se fue armando el canon de la Biblia. Eh, clase 4: Diversos aspectos de la inspiración bíblica. Estudiaremos cómo se da la gracia divina de la inspiración y cómo Dios es el autor principal de las Sagradas Escrituras, mientras que el agiógrafo o escritor sagrado, su causa instrumental, guarda, este también debería ir dirigido para eh, nuestro buen amigo Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, que. Uh, inerrancia o verdad de la Sagrada Escritura. Veremos cómo la palabra de Dios es siempre verdadera y sin error, como siempre, como también la cuestión bíblica frente a las diversas verdades científicas o históricas. Guarda. Y la última, interpretación de la Sagrada Escritura, los principios fundamentales para interpretar correctamente la Biblia, el sentido literal, el espiritual y los criterios para la sana interpretación de la Biblia a partir del magisterio de la Iglesia. Es buenísimo, muchachos. Es buenísimo dogmática. mirá lo que es. Yo fuera de broma, yo me voy a anotar, ¿eh? Fuera de broma, yo me voy a anotar. Revelación natural, orden sobrenatural, capacidad del hombre para conocer a Dios a través de la razón, el orden sobre. Mirá un catequista cómo se forma, papá. Dios uno, naturaleza de Dios y atributos divinos. Las vías de, to... las vías tomistas, papá. Mira, te van a formar en las vías tomistas Dios Trino, el misterio de la Santísima Trinidad, las herejías antitrinitarias. Le mandamos un saludo a los solos Jesús que nos pueden estar viendo. Clase 4, Dios Creador y las herejías contrarias: el evolucionismo, la providencia divina, creación del cielo y de la tierra, los ángeles y el mundo visible, creación del hombre, modo de ser del hombre en cuanto compuesto y caído, las consecuencias del pecado original y la promesa del Redentor. La encarnación, naturaleza, herejías contrarias, esta también, Eduardo Gutiérrez también, vieron de que estaba con el tema de si Jesús pecó o no pecó, le mandamos un abrazo. La unión hipostática, la Virgen María, Madre de Dios, los dogmas marianos, contenido principal del querigma, la redención, necesidad, de efectos, pasión. Mirá lo que es este, esta diplomatura, papá. Iglesia esposa de Cristo, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, la iglesia militante, el progresismo, como uno de los errores de nuestros tiempos. Y después sigue misionología y apologética metodología de la catequesis y por último liturgia que me encanta, concepto de liturgia, concepto de sagrado, el sujeto de la celebración litúrgica, el modo de celebrar el tiempo litúrgico, sacramentos y sacramentales. Decime, fuera de broma, yo no conozco el mundo católico, pero decime si esto no es realmente una catequesis power, potente. Discúlpenme, capaz que ustedes dicen, ah, Santi, pero todo lo, to, todas, las, todas las catequesis, to, to, toda la formación de, que, de, de catequistas son así. Discúlpenme, yo, me, yo, yo la verdad me quedé, dije, y encima no es que te está enseñando el gordito youtuber, ¿se entiende? Te están en, te, enseñando doctores en filosofía, en teología, de verdad, vos, vos ves el perfil, después metete en la página, está. Um, eh, bueno, acá publicaron el link. Bueno, te metes en que no te la cuenten cursos, te metes en el perfil de los, de los maestros, de los profesores, y son realmente gente preparada. Son cracks, amigo, son cracks de verdad. No te lo está diciendo un youtuber, no te lo está diciendo un ex pastor metodista. Te lo, te, 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 son gente preparada de verdad. Angelina, Angelica, perdón, Angelica Jaime, te mando un abrazo grande, gracias por el chat, Te mando un abrazo. La próxima vez escribíme, así te leo. Dice Aldo Picado Rojas, sí, me encanta cocinar principalmente asaditos. Hoy toca por ser el Día del Padre aquí en Nicaragua. ¿Viste? Yo tengo eso. Viste, Aldo, yo tengo eso de que te saco la ficha con el perfil de tu foto. Yo te saco la ficha, así, al toque. ¿No le gustó la diplomatura? Es buenísima, amigo. Es buenísima. Así que bueno, ya saben, discúlpenme, eh, me parecía necesario poder compartirles esto, porque hay mucha gente que entiendo que se está, eh, está tratando de formarse, y a mí me parece brillante, esta, de verdad, yo me voy a anotar, fíjame, me voy a anotar, lo voy a hacer, es una vez por semana, te da el material para leer todo lo que vos quieras, pero es una vez por semana. Dice, Golden, uh, dice, está un poco cara para el común de la gente, pero los contenidos están, a ver, uh, dependiendo del, perf... de, de, dependiendo, a ver, una cosa es cara, una cosa es que algo sea caro, y otra cosa es que yo no llegue a poder cubrirlo. Son dos cosas distintas. O algo puede ser caro, o algo puede tener el valor que realmente debe tener, pero mi condición particular me impide poder acceder. ¿Se entiende? Hay que saber distinguir eso. Yo te soy honesto, no me parece caro. ¿Por qué? Porque es un pago anual, es un pago anual y no te está formando el gordito youtuber. Te están formando cracks, ¿se entiende? Titanes. Y el, el, y el contenido es alto nivel. Entonces, a ver, yo te soy honesto, creo que en Argentina son 150 mil pesos que sale. Uh, yo te soy honesto, pagar no sé qué, 12 mil pesos por mes. No, 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 no lo considero caro. Otra cosa es que alguien, por la situación particular que está atravesando, le cueste. Eso es otra cosa. Una cosa es que sea caro, otra cosa es que eh, nos cueste. Pero a mí Caro no me pasa, no me parece en absoluto, en absoluto. Gracias Santi, gustas gusta vestirme elegante, me gusta el fashion. Santi, te mandaré foto por Instagram las cosas locas de transporte. Brother, a mí me encantó el documental con el padre. Gracias, querido, te mando un abrazo enorme. Espero mándame Instagram, así te sigo, campeón. Bueno. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Vamos, mira, voy a poner este comentario de Mario porque siempre que lo veo, nunca lo pongo porque no me doy cuenta. Dice, Santi, mil veces le he dicho que Santo Tomás al final dijo que la Virgen nació sin pecado. Bien, buenísimo. Gracias por el comentario. Muchas gracias por el dato. Uh, bueno, vamos a arrancar. ¿Les parece que arranquemos? Hoy vamos a arrancar. Hoy, hoy va a ser un tema picante. Va más o menos, ¿no? No sé si va a ser tan picante. Pero un poco picante va a ser. ¿Por qué? Porque yo te tengo que ser honesto. A mí si vos me venís con la posta, ¿qué es la posta, Santi? Bueno, en Argentina, la posta quiere decir la verdad. Si vos me venís con la verdad, más allá de si, si me causa rechazo, si me gusta o no me gusta, es un punto que te considero a favor. Venime con la posta, venime con la verdad. No me vengas a dibujar nada. Seguimos con el tema de... La queja que puede haber por parte del evangélico promedio, yo era, estaba, era parte de ese, de ese grupo, de esa, de esa agrupación, de fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Qué acaso te crees de que vos sos, no sé cómo decirlo, el representante de qué acaso vos pensás de que tenés el monopolio de la fe? ¿Cómo es que fuera de la iglesia no hay salvación? Y muchos católicos reciben esta clase de queja por parte del evangélico. Ah, porque ustedes dicen que fuera de la iglesia no hay salvación. Como diciendo, che, ustedes están adjudicando a sí mismos el monopolio de la fe cristiana, el monopolio del cristianismo. ¿Qué acaso yo me voy al infierno si no me hago católico? ¿Cuántos de ustedes se encontraron con esta clase de reclamos? ¿Cuántos de ustedes? Los quiero leer. Gracias, Paquito, por el superchat, querido. Te mando, mira, Paco Navarrete. Tiene un perfil de que trabaja en un escritorio. No sé de qué, pero trabaja en un escritorio. Así te lo digo. Quiero que me lo responda, a ver si hace. Bueno, ¿cuántos de ustedes no se encontraron con, esta, con este reclamo? Vamos a ver. Este, este no es el video principal. El video principal viene ahora. ¿Está bien? Este no es el principal. Vamos a ver. Sí, Santi, mirá, 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 mirá papá, yo te saco la ficha. Es un don. Yo, yo, yo lo dije, yo soy el profeta youtubero. No sé cómo, pero así, te saco la ficha. Bueno, el, el video que vamos a ver ahora simplemente nos introduce en el tema. No va a ser el video principal. Pero quiero mostrarles cómo el evangélico también cree exactamente lo mismo. ¿Cómo el evangélico cree exactamente lo mismo? Cree que fuera del protestantismo no hay salvación. Preste atención. ¿Cómo compartiría el Evangelio con un católico romano? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo compartiría el Evangelio con un Católico romano? Esta pregunta, esta pregunta presupone que el Católico romano no ha abrazado el Evangelio y todo aquel que rechaza el Evangelio no es salvo. Entiendas esto. Aquel que rechaza el Evangelio no es salvo, no puede ser salvo, porque justamente esa es la razón de ser del Evangelio, la buena noticia. Entonces, fíjense cómo a través de estas preguntas y respuestas, el Evangélico muestra lo que presupone. Muy lindo, nos llevamos todo bien, todos nos amamos los unos a los otros, pero... Cuando hablamos en términos de salvación, el católico necesita ser evangelizado porque el católico no es salvo. El católico por ser católico se conduce directamente al infierno. Eso es lo que piensa el evangélico promedio. Vamos a ver el video. Santi, mi yo te sigo en Instagram. Santi, mi yo te sigo en Instagram. Ni yo te sigo. Ah, no me seguís en Instagram. ¿Por qué no me seguís en Instagram? ¿Por qué eso es mala onda? Seguíme en Instagram. Saludos desde Houston, te miro todos los días. Dios te bendiga. Gracias, Emilia Otero. Emilia Otero tiene un nombre, bueno, pero esto es por, 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 por relaciones que hago, ¿no? Eh, un, un apellido de eh, cantante de rock. Otero. Es apellido de cantante de, de rock eh, del tranqui, ¿no? Rock heavy metal. No sé si, pero bueno, no es la foto de perfil. Perdón, estoy buscando parecidos. Arrancamos. Te mando un abrazo, Emilia. Gracias por el super chat, de verdad. Vamos. ¿Cómo le compartiría el Evangelio a una persona que proviene del catolicismo romano? Eh... Me tienen que compartir el Evangelio a mí. Yo también. O sea, yo vengo del catolicismo romano. Vengo de otro lado, ahora vengo del catolicismo romano. Entonces... Yo entiendo que su gel Michelin está pensando también en una persona como yo, que dice, loco, ¿a vos, a vos, gordito, el de River, ese idólatra que lleva el escudito de River, a vos también hay que compartirte el evangelio. Ok, bueno, yo no estoy evangelizado o, o soy un soy apóstata. En realidad, soy un apóstata, ¿no? O sea, yo soy un apóstata. ¿Qué apostaté? No lo sé, porque hay que ver, dependiendo de la denominación a la que vos te dirijas, es lo que apostataste. Porque apostatar básicamente es. Darle la espalda, ¿no? Ellos van a decir a un conjunto de doctrinas. Bueno, ¿cuál conjunto de doctrinas? Dependiendo de la denominación a la que a la que nos refiramos. Eh, esa es una buena pregunta porque los protestantes pensamos que inmediatamente eh, empezamos una conversación con un católico romano debemos hablarle mal del Papa, debemos hablarle mal de la adoración de los santos, hablarle mal de la adoración de María y de hecho. El católico está esperando que nosotros hagamos eso. Pero en realidad ni hablar mal del Papa, ni hablar mal de la Virgen, ni hablar mal de la adoración de los santos es lo que va a salvar a un católico. Lo que va a salvar a un católico es el Evangelio. Y lo que va a salvar a un católico es el Evangelio. Claro, ¿por qué? Porque el, el, el católico no conoce el Evangelio. ¡Oh, mira! El católico oh, es, eh, che, mira. Un día prueben, hagan la prueba. Vayan a una puerta de una iglesia católica, cuando termina la misa, le digan a los hermanos católicos que están saliendo, hermanos, les presento acá la Biblia. Y muchos van a decir, ¿qué es la Biblia? ¿Y eso de dónde vino? Es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios que está escrita? Yo pensé que el Papa era la palabra de Dios. Yo pensé que el sacerdote era la palabra de Dios. ¿Cómo tenés una Biblia? ¿Y eso dónde lo conseguiste? Porque claro, presuponen de que el católico no tiene contacto con la Biblia, no sabe lo que es el Evangelio. Por lo tanto, yo debo usar el terreno que él y yo tenemos en común, porque si él es católico, él cree en los diez mandamientos, si él es católico, él cree lo que la Biblia dice acerca del pecado, o por lo menos debería creerlo, él debería creer que la Biblia es la palabra de Dios, y yo pudiera tomar eso como punto de partida para hacerle ver, primero, que él es pecador. Y necesita salvación. Y segundo, que el único salvador es Cristo. Y por lo tanto... Vos sugel, sugel Michelin, le hago una pregunta. Vos, ¿necesitas salvación o ya recibiste la salvación? Porque el católico te va a decir, sí, claro, yo, yo necesito ser salvo. ¿Por qué? Porque todavía no fui juzgado. Dios todavía no es que me dijo, che, eh, fuiste juzgado y sos salvo. Lo que pasa es que el protestante va a presuponer que en el momento en el que acepta a Cristo con su corazón, en ese momento se firma en el cielo un acta que dice: a partir de ahora, independientemente de lo que haga, de lo que piense en el futuro y demás, ya es salvo. ¡Pum! Ya tiene el carnet habilitación para el cielo al lado de el, de, del lugar en donde se encuentra San Pedro. ¿Se, ¿Se entiende? Él va a creer de que automáticamente el creer. En el momento en el que crees de todo corazón, en ese momento ya hay un decreto en el cielo que eh, te, te legitima a vos como, un, como, como dueño de una parcela en el cielo. En cambio, el católico va a decir, pero campeón, yo todavía no fui juzgado. Según, según el mismo Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, el fin todavía no llegó, yo todavía sigo respirando, estamos charlando. ¿Se entiende? Entonces... El evangélico le va a preguntar al católico, preguntas trampa, ¿no? Diríamos, el evangélico le va a preguntar al católico: ¿sos salvo? Si vos respondés que sí, vas a negar tu doctrina, vas a contradecir tu doctrina como católico. Si decís que no, el evangélico va a decir: Ah, viste que vos no tenés seguridad de tu salvación, pero hoy te vengo a predicar el evangelio de Jesucristo, que si lo crees hoy, hoy mismo serás salvo. ¿Por qué? Porque tiene una concepción distinta del evangelio. ¿Se entiende? Sí. Dependiendo de con el evangélico que discutas, ¿no? Porque si es calvinista va a tener una postura, si es arminiano va a tener otra postura. Entonces ahí vos en donde te preguntás, bueno, campeón, pero ¿por qué yo debería interpretar la justificación de la forma en la que el calvinista lo interpreta y no mediante o, o, o de la forma en la que el arminiano lo, 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 lo propone? ¿Por qué si el calvinista y no el arminiano? Y ahí se agarran de los pelos entre ellos no es muy diferente de cómo yo lo haría con una persona no católica. Yo creo que la diferencia está en la forma como yo introduzco el mensaje del Evangelio. Si estoy hablando con un ateo, probablemente voy a tener que introducir el mensaje de otra forma. Pero si estoy hablando con un católico romano... Fíjate cómo la persona, este pastor, que es uno de los pastores más conocidos en el área latina, el pastor, el pastor... Va a afirmar que el católico está a nivel del ateo. Están poniendo al católico al nivel del ateo. Ambos necesitan lo mismo. Lo que pasa es que hay que presentarlo de formas distintas. ¿Por qué? Porque depende del contexto o el trasfondo cultural e ideológico del que vienen. Pero está poniendo al católico al nivel del ateo. No. Voy a usar su conciencia para ayudarlo a ver su pecado y su necesidad de Jesucristo. Si surgen preguntas directas como qué piensan ustedes acerca de la Virgen, qué piensan de María, qué piensan acerca de la misa, entonces ahí yo trataría de hacerle ver que el gran problema del catolicismo romano es en primer lugar el hecho de tener dos fuentes de autoridad. Nosotros los creyentes creemos que la única fuente autoritativa es las Escrituras, la la autoridad final es la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra más la tradición más el magisterio de la Iglesia con el Papa a la cabeza, y yo argumentaría con el católico romano para hacerle ver que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar que la única fuente de salvación es Jesucristo. Es Jesucristo. Para para para, ¿qué dijo? Argumentaría con el católico romano para hacerle ver que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar, que la única fuente de salvación es Jesucristo. Amén, la única fuente de salvación es Jesucristo. ¿O acaso ustedes católicos tienen otra fuente de salvación? ¿Es solo Cristo? ¿O estoy equivocado? ¿O capaz que entré a un lugar que creen de una forma distinta y yo estoy equivocado? Yo no sé. ¿Por qué creen esta cosa, estas cosas de los católicos? Bueno, entonces, ven cómo, ¿qué es lo que les quiero mostrar yo? Ven cómo eh, presuponen que el católico requiere salvación y requiere el evangelio. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que el católico, si no se hace evangélico, se va al infierno. Chicos, esto es lo que quiere decir. Literal, fuera de broma, sin pelos en la lengua. Lo que quiere decir es, si el católico no se hace evangélico, más allá de la denominación, no importa, no importa, cuál denominación, no importa. La cuestión es que te hagas evangélico. Si vos católico no te haces evangélico, te vas al infierno. Eso es lo que quieren decir. ¿Te das cuenta del problema? Vamos a ver otro video. Presten atención. Estamos en el canal, bueno, no me acuerdo cómo se es <laughs> llama, ahora me fijo cómo se llama el canal. Dice, evangelizando a dos jóvenes católicos. Yo te lo digo porque yo también le predicaba a los católicos, yo también hacía esas cosas, por eso, o sea, a mí no me la contaron, a mí no me dijeron, a mí, a mí no me pasaron una fake news. Hay gente que dice, vos nunca fuiste evangélico, ¿cómo lo sabes? Ah, no, porque te hiciste católico, pero campeón, yo antes combatía el catolicismo, yo antes le predicaba a los católicos para que se hagan evangélicos. Entonces, a mí no me la cuentan. Evangelizando a dos jóvenes católicos, ¿por qué el evangélico va a evangelizar a los católicos? Porque cree que necesita el evangelio. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen el evangelio? Se van al infierno. Entonces, ¿el evangélico va a creer que el católico se va al infierno? ¿Ustedes hoy en día eh, profesan alguna fe, alguna religión? ¿Creen en algo? ¿En, en qué creen? Eh, en tu caso, Fernando, ¿tú qué, qué crees? Pues yo creo en Dios, yo soy católico. No voy a la iglesia, pero soy católico. Bueno, acá. Pará, ah, pará, pará. Yo les quería mostrar otra cosa. Si ustedes me permiten un segundo. Uh... Denme un segundo. Denme un segundo. Un segundo nada más. Pues yo les quiero les quiero mostrar algo. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. A ver. Creo que es este. Mira, ¿qué es lo que pasa acá? Fernando, tú qué, qué crees? Pues yo creo en Dios. Yo soy católico. No voy a la iglesia, no soy católico. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Van a utilizar a personas que dicen ser católicos como ejemplo de lo que es el catolicismo, pero es una persona que no, es católico porque, porque nació en una casa católica. Nada más que, que por eso fue bautizado en la iglesia católica. Bueno, soy católico, pero no, está, no, no, no hay un vínculo entre su corazón y la fe católica. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizara como ejemplo esto que les voy a mostrar acá? Denme un segundo. ¿Saben de Biblia los cantantes cristianos urbanos? Ojo, esto es, un, esto es una foto que apareció así como, como eh, por la persona que, que, que hizo el video o editó el video. Yo tengo una muy buena relación, creo. Yo tengo una muy buena relación con Willy y me parece que de los cantantes urbanos, Willy es el que muestra estar mucho más comprometido con, con, con su fe. Así que no es algo personal. Fíjense, estos son cantantes cristianos evangélicos a quienes van a llamar muchos salmistas, líderes, referentes de la fe evangélica en las plataformas. Preste atención. Sus respuestas bíblicas. ¿Qué es, ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Pentateuco? Ojo, esto no son. No es un muchacho que fue bautizado hace tres días y que. No, son cantantes. Estas personas viajan por el mundo. Ministrando, diríamos, ¿no? ¿Qué es ministrar dentro de la iglesia evangélica? Ministrar quiere decir eh, siendo referentes espirituales dentro del de área de la música. Estas personas son referentes espirituales en la parte de adoración, van a decir los evangélicos. Son referentes espirituales. Yo que... he ¿Es esto. La... Eso es lo de los coritos. ¿Qué es el Pentateuco? Eso de los coritos. Eso es. Poné ¿Vale? el logo de de mundo aquí. Hola. Hacemos eso ahí. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco, el pentateuco? los primeros 5 libros del de la Biblia. Vamos bien. Encima se sorprendió, le pegué, se sorprendió. ¡Wow! ¡Increíble! Ahora sabe lo que es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? el Pentateuco. El Pentateuco. El Pentateuco, yo lo sé, lo que no estoy explicando bien. El Pentameru Coge, el Pentameru Coge, el Pentameru Coge, el libro de la verdad. ¿Cuál es, ¿Cuál es libro? La Biblia hay un problema. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? El Pentameru Coge. ¿Cuál? ¿No? Vamos, <laughs> no, llévate esto, llévate esto, sé, llévate. Sé, pero sé, pero sé, pero sé, sé un momento lo va a decir así que no se vaya a nadie los no, muchachos qué significa el Pentateuco? Eh, Willy yo tengo una buena onda con Willy Me, le tengo mucho cariño Willy ¿El Pentateuco? bueno la versión que yo tengo es con sus cinco primeros ¿sí? libros de la vida lo no Willy grabado no. yo yo tengo, tengo buena onda con Willy eh. Willy es un crack Willy lo quiero mucho Willy lo que significa Ah, pero, pero los católicos no tienen Biblia. Son los católicos que luego están formados en la Biblia, chicos. Estos son cantantes, son referentes espirituales, son referentes espirituales dentro del mundo evangélico. Son Referentes espirituales dentro del mundo evangélico viajan por el mundo cantando, enseñando, ministrando, orando. Ah, pero el católico no tiene Biblia. Los primeros cinco libros de la Biblia. <coughs> Pero, pero, ah, pero, aprendiendo con Ángeles, aquí aquí se mente, gente. Yo me tengo que quedar en puertas. Sí, pero tengo otra pregunta para él. ¿Tú sabes lo que es el Pentateuco? Un... Claro, lo que pasa es incluso. Ah, muy bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Porque la verdad es que un buen día. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco, 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 Pentateuco. pentateuco no no sé lo que es. wow no sé lo que es el pentecostés ¿Estás no sé seguro es. ¿Estás no, seguro de, de verdad no sé es algo de la biblia tiene que ver con la biblia ah tiene que ver con la biblia ah tiene que ver con la biblia de verdad de verdad que no sé bueno vamos a cortar este video porque igual no sabe. te lo voy a decir te lo voy a decir Pero somos de la biblia Serio. Sí. La pregunta es: ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros cinco libros oh, no. que escribí directamente. Eso te lo dijeron por ahí. No, no, que no, te no, nada, digo. Listo, hasta ahí nada más. Bueno, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quiero decir? Una cosa es una persona random. Una cosa es una persona random. Esto de acá. El flaco que se dice, yo soy católico, y la verdad, pero no voy a la iglesia, pero soy católico. Ok, bien. Otra cosa es un referente del mundo evangélico. ¿Se entiende? Ah, pero el católico no tiene Biblia. Ok. ¿Se, ¿se está entendiendo? Yo simplemente quiero mostrar la doble vara. Nada más, quiero mostrar la doble vara. Nada más. Solo la doble vara quiero mostrar. Seguimos. Y pues sí, pues creo en Dios no leo la Biblia, pero pues de repente cuando vi a la iglesia, sí. este, Pues en lo que creen. Dice. pero desde Esperen, esperen, esperen. Me habían mandado unos superchats y no los leí. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme a la gente que, 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 que lo ha enviado, perdón, que, que no lo había leído. Dice Marley Maya Santi, una pregunta. ¿Por qué los evangélicos nos dicen católicos romanos? ¿Ellos creerán que hay más de un católico o solo lo harán por... No. Es eh, obviamente por el Vaticano, por el lugar de la sede de, del Papa, ¿no? Entonces como todos los católicos para el evangélico van a ser sumisos irracionalmente hablando con el papa eh, son romanos en ese sentido eh, es por eso marlene te mando un abrazo enorme y gracias por el superchat. Harrison dice, Santi, me puse, uh, mal, me puse mal el comentario. Sí te sigo en Instagram. Yo a veces, a veces pienso que vengo a darte dolor de cabeza con mi español. No, estoy aprendiendo estoy aprendiendo a, a conjugar verbos eh, en distintos idiomas, amigo. Te mando un abrazo. Sí. Digamos, por, por iniciativa propia, ¿tú has en algún momento buscado leer la Biblia por tu cuenta? por iniciativa propia no o sea, es de que tengo que ir a la iglesia y pues ahí ya nos explican dónde lo tenemos que buscar porque en realidad pues no sé ahí alguna manera de leer la biblia pero pues, yo nunca nunca he tenido la intención de, de aprender y en tu caso Jimena eh, además de lo que has escuchado lo que te han dicho tú en algún momento has leído la biblia eh, sí, en algún, sí sí lo he, sí lo he hecho algunas veces este ahorita últimamente pues ya casi no, no me he acercado mucho este pero sí lo he, sí le he leído en, si hoy fuera su último día aquí en la tierra, Dios no lo quiera, obviamente. Pero vamos a pensar que hoy fuera su último día. Ustedes hoy están absoluta y plenamente confiados de que van a ir al cielo. ¿Tú qué me dirías, Jimena? No sé. No está segura. Y en tu caso, Fernando. Pues tampoco. Creo que no, porque pues no me de todo lo que he hecho en mi vida no me he arrepentido de, de muchas cosas. Y creo que es un problema. Bueno, ese sería un problema. Porque en realidad. Pues sí si lo tengo en mente hacerlo, pero pues en realidad nunca lo he hecho. El canal se llama Testificando Ando. Testificando Ando se llama, ¿no? No me acordaba del canal cómo se llama. Me, me gusta el nombre, ¿eh? Testificando Ando. Me gusta. Se lo tendríamos que robar. No, mentira. El tipo robaba nombres, ¿no? Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Jimena, me dijiste tu nombre y Fernando. ¿eh? Yo soy Edgardo y él es mi compañero Jorge. Y somos del Ministerio Testificando Ando. Y agradecemos mucho de verdad me gusta este cosito para ponerse acá en el pecho. Saben de que yo lo, lo, lo estuve buscando. No sé cómo se llama. Alguien se sabe cómo se llama este cosito? Yo quería hacer videos así, pero no encontraba para ponerme acá en el pecho. Verdad, este tiempo. Y eh, confiamos y esperemos que esta charla que vamos a tener con ustedes sea verdaderamente de bendición. Antes de continuar, además quisiera también, como se los dijimos eh, antes de la de la grabación, ustedes nos permiten, nos autorizan que grabemos esta conversación y que en un momento dado la podamos subir a nuestro canal. Sí, está bien. Jimena, tú también. Ok. Muchas gracias, eh, Fernando Jimena. ¿Qué han escuchado? ¿Qué les han dicho? ¿O ustedes mismos se han investigado quizás o alguna vez han leído? ¿Qué creen ustedes que pasa después de que alguien muere? Vamos a empezar primero con las damas. Jimena, ¿tú qué has escuchado o qué conoces al respecto? Pues lo que han dicho pues, es que siempre que alguien que fallece, pues se va con Dios, ¿verdad? Este, ya de ahí nadie, nadie sabe, nada más que lo que se espera este, es ir con Dios. Perdón, yo soy muy de los detalles. ¿Qué tormenta que se viene acá atrás, no? Mirá lo que estoy mirando, nada que ver. Estoy viendo una tormenta tremenda acá atrás. Este, estar en su, con su conciencia y ya. Es lo que, lo que se sabe, ¿verdad? Lo que yo he escuchado. Y, y en ese sentido, Jimena, ¿tiene algo que ver lo que la persona creyó, lo que la persona sabía, cómo vivió? O indistintamente, lo que tú has escuchado es que sin importar la condición de la persona, su creencia, todos van al cielo, ¿o, o has escuchado algo además de eso? Pues primero es, es como que antes de fallecer, pues arrepentirse de todos sus pecados, ¿verdad? Que es la manera en la que pues, uno va a ir con Dios arrepintiéndose antes de, de partir. Y en tu caso, Fernando, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué, qué sabes al respecto de, de qué pasa cuando una persona muere? Pues lo que sé es de que pues, ya te mueres y pues vas al cielo, ¿ver? pero pues, en realidad pues, no, no sabemos si en realidad sea eso es lo que se escucha, lo que es se... loco, no bueno, más bien lo que sabe uno, que al momento de morir, pues este, te vas al cielo. Pero ahorita, ahorita, por lo que tú mencionas, es lo que se escucha, es lo que, es lo que hemos oído, pero como que no hay seguridad. O sea, ¿tú, tú no te sientes con la certeza de qué es lo que pasa realmente. Exactamente, sí, pues nos escuchamos y es lo que sabemos de las personas, pero en realidad, pues no. Bueno, y en mi punto de vista no es algo seguro. Okay. Ustedes. Hoy en día, eh, ¿profesan alguna fe, alguna religión? ¿Creen en algo? ¿En, ¿en qué creen? En tu caso, Fernando, ¿tú qué, qué crees? Pues yo creo en Dios, yo soy católico. No voy a la iglesia, no soy católico. Y pues sí, pues creo en Dios. No leo la Biblia, pero pues de repente cuando voy a la iglesia, pues sí. Este, es lo que creo en Dios. O sea, tú, tú como tal. Eh, ¿Has leído la Biblia o al menos lo que se ha compartido cuando vas, eh, asistes a las misas, etcétera, lo que ahí se comparte? Pero desde, digamos, por, por iniciativa propia, ¿tú has en algún momento buscado leer la Biblia por tu cuenta? Por iniciativa propia no, o sea, es de que tengo que ir a la iglesia y pues allá nos explican dónde lo tenemos que buscar, porque en realidad, pues no sé, hay alguna manera de leer la Biblia, pero yo nunca, nunca he tenido la intención de, de aprender. Y en tu caso, Jimena, eh, además de lo que has escuchado, lo que te han dicho, ¿tú en algún momento has leído la Biblia? Eh, sí, algún, sí, sí, lo, sí lo he hecho algunas veces. Este, ahorita, últimamente, pues ya casi no... No me he acercado mucho, este, pero sí, lo he, sí le he leído. ¿no? Eh, moralmente hablando, ¿ustedes cómo se consideran, Jimena, Fernando? ¿Delante, digamos, eh, de Dios, ¿ustedes creen que son buenas personas o se consideran que son malas personas? ¿Cómo te ves a ti mismo, Jimena? Uh, pues yo me considero buena. O sea, he realizado actos de los que obviamente me he arrepentido, este, pero creo que lo que es, lo importante es arrepentirse, hablar con Dios, este, principalmente, que es el, el, el bueno. Yo le voy a el, mostrar otro video. Usar. O sea, este, hablar con él y, y arrepentirse con él directamente. Y en tu caso, Fer, ¿tú te consideras que eres una buena persona o eres, eres mala persona? No, buena persona, en realidad, pues, todos somos buenas personas, solamente que pues, hacemos actos que no deberíamos hacer. Sí, pues, lastimamos a, a, a más personas que pues, no, no deberían de ser así. Y, y les hago esta pregunta porque de aquí es de donde vamos a partir, por eso es muy importante. Eh, muchas, muchas veces... He recibido yo comentarios en, en cuanto a que la manera en la que hablamos con las personas es muy tendenciosa y los obligamos a veces a, con las preguntas que les hacemos, a contestar lo que nosotros queremos que contesten. Pero ustedes, ahorita eh, que, que vayamos platicando, ustedes juzguen si realmente nuestro propósito es, es obligarlos a contestar algo que ustedes no quieran contestar. ¿no? Preste atención lo que va a decir, lo que va a hacer. Juan Pablo Esquivel, gracias por el superchat, querido. Dice: Santi, cuando buscabas convertir católico, ¿te topaste por lo menos con uno que te diera pelea? Saludos. Cuando yo lo hacía primero y principal, cuando yo lo hacía era muy ignorante respecto a mi fe ¿eh? Por ende no es que la hice lo hice durante el último año y medio que quizás ya metido en la apologética sabía argumentar y, y, y demás no eh, cuando yo lo hice lejos estaba de eso y mismo así nunca me crucé con uno que que me que me, que, que me respondiera por así llamarlo nunca jamás 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 Gracias por el super chat, querido. Pero eh, este ejercicio que a continuación vamos a hacer es bien importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender verdaderamente cuál es, bien, la, bien, es bien, la el ejercicio. ahorita. Si, si yo les preguntara, como ahorita al principio antes de la, de la entrevista les pregunté, si hoy fuera su último día aquí en la tierra, Dios no lo quiera obviamente, ¿vale? pero vamos a pensar que hoy fuera su último día. Ustedes hoy están absoluta y plenamente confiados de que van a ir al cielo. ¿Tú qué me dirías, Jimena? No sé. No está segura. Y en tu caso, Fernando. Mm. Pues tampoco creo que no, porque pues no me de todo lo que he hecho en mi vida no me he arrepentido de, de muchas cosas y creo que es un problema. Bueno, ese sería un problema, porque en realidad, pues sí lo tengo en mente hacerlo, pero pues en realidad nunca lo he hecho. Bueno, tocas un punto bien importante y ahorita para allá vamos. Ahorita este ejercicio que voy a hacer, les voy a hacer unas preguntas, ¿no? Este ejercicio yo le llamo ponernos delante del espejo de Dios, ¿ok? Cuando nosotros nos ponemos en un, delante de un espejo es para ver cómo estamos externamente, ¿no? Antes de venir eh, aquí, Jimena se arregló, igual tú, Fer, te bañaste, te peinaste, te viste delante de un espejo para ver cómo te veías externamente, Bueno, el espejo de Dios nos va a ayudar a vernos, pero cómo estamos en nuestro interior, ¿ok? ¿Cómo nos ve Dios? No tanto cómo pensamos o creemos que Dios nos ve, sino cómo realmente nos ve. Él dejó precisamente un estándar moral para darnos cuenta de nuestra condición, y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. A lo largo de tu vida, Jimena, Fernando, ¿cuántas mentiras crees que has dicho? Eh, Jimena. Uy, muchas. ¿Y tú, Fer? También. Si yo digo muchas mentiras, perdóname. No, uno no lleva cuenta de eso solamente. Son demasiadas, ¿no? Ok. Ahora, si yo digo tantas mentiras que incluso ni siquiera me acuerdo, Fer, como lo, lo acabas de decir, ¿en qué me, en qué me convierto? Yo, yo me vuelvo un... ¿Cómo se le dice a esa persona que miente? Pecado. ¿Es pecado? ¿Es mentiroso, o ¿Mentiroso? Mentiroso, Realmente, al que miente se le llama mentiroso. Ok. Entonces, si ustedes han mentido, ¿qué son? Mentirosos. Mentirosos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ojo, chavos, no los estoy juzgando. Cuando escuchamos ya esto, ¿este mecanismo no nos es familiar? ¿No lo hemos oído ya este mecanismo? Sí, señora, sí, señor, lo hemos escuchado en Living Waters. Exactamente el mismo mecanismo. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que el título, yo no lo estoy inventando el título, dice Evangelizando a dos, a dos jóvenes católicos. ¿Qué es lo que está pasando? Es que hay un mecanismo. Hay un mecanismo. Hay un speech que deben seguir. Hay un speech. No lo hacen todos. Ojo, yo no estoy diciendo de que tenemos que meter a todo dentro de la en absoluto, para nada. Yo sí hacía parte del grupo del speech, yo sí, pero no todos lo hacen así. Ahora, están, con, están siguiendo un speech, hay una técnica, hay un paso a paso. Mirá, voy por acá, arranco por acá, sigo por acá, sigo por acá. ¿Para qué? Para mediante este speech te conduzco hacia el objetivo que quiero y que me reconozcas aquello que yo quiero que digas. Entonces, eso no es... Evangelizar. Eso no es evangelizar. Eso es manipular. Eso no es evangelizar. Eso es manipular. Porque evangelizás, cuando evangelizás, lo que vos haces es generar una relación, un vínculo, algo que por medio de la experiencia, a través del amor, te permite compartir. Hay un vínculo amoroso. Para evangelizar necesariamente debe haber un vínculo amoroso de tiempo, de lugar, que te permita oír, responder. Pero esto es manipulación, esto es seguir un speech. Acá hay un speech armado y vas a... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es evangelizar, esto es manipular. Y evidentemente, a ver, si vos me decís, ah, sos un mentiroso, sos un blasfemo, sos esto, sos lo otro. Y ahora, si te murieses ahora, ¿dónde te vas? Y no, me voy al infierno y Satanás me dice, te tenía preparado mi trono acá en el medio del infierno, lo tenía preparado para, para vos, porque la verdad, yo no puedo superar la, lo, lo malo que sos. Y entonces ahí vos decís, ah, claro, sí. Y dice, bueno, pero te acepto, te, te, invito, te invito a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en este preciso momento porque necesitas arrepentirte. Sí, obvio. Si me voy directo al infierno, ahora, decime qué tengo que hacer. Ahora, ahora ya. Y automáticamente dice, bueno, repetí conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, te acepto como mi único Salvador. Te pido que entres en mi corazón, te pido que entres en mi corazón. Y vos vas repitiendo. Amén, amén, listo. Sos salvo. ¿Por qué sos salvo? Porque te reconociste como pecador. Hiciste la oración del pecador. Y esa oración del pecador lo que hace es eh, expresar delante de Dios el estado de tu corazón de tal forma que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y en ese preciso momento, cuando repetís esa oración, naces de nuevo. Ese es el mecanismo, eso es lo que se presupone, reitero. No estoy metiendo a todos dentro de la misma bolsa, no todos los protestantes van a creer en esto, pero sí toda, todo este nuevo mover evangelista. En la actualidad va a suponer todas esas cosas. ¿Cuántos de ustedes no se encontraron con grupos evangélicos que andan en las calles predicando, evangelizando? ¿Qué es lo que hacen? Hacen eso. Te digo porque yo formé parte de esos grupos. Hacen eso. Y no lo hacen con malas intenciones. Ojo, por favor, no quiero que, que tergiversen mis palabras. Nadie está diciendo que lo hacen queriendo. Pero sí utilizan mecanismos de manipulación para llevarte al objetivo que quieren y que repitas una oración y ellos se adjudican una conversión. Es lo que está pasando. Literal, es lo que pasa. Literal, chicos. Y yo podría mostrarles grupos ahora en Buenos Aires que en la actualidad, ahora en Buenos Aires, hacen eso. ¿Son movidos por malas intenciones? No, no son movidos por malas intenciones. Es la forma que le enseñaron, es la forma de vivir la fe y de misionar que se que les han enseñado a muchos, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces, fíjate cómo el speech está instaurado. Ahora, vos fíjate la diferencia que hay. ¿Te diste cuenta cómo hay todo un speech bien marcado, verdad? ¿Lo viste el speech, verdad? No voy a mostrar todo el video. Porque no tiene, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido el speech. Mostrar. Pero te diste cuenta, ¿no? ¿Te diste cuenta? Bueno, yo lo quiero contrastar. Ahora te lo quiero contrastar. Te quiero mostrar algo para que veas la diferencia. Marco Antonio, nuestro buen cantante de bolero, dice: Padre de Ralph Prada también hace entrevistas en la calle. Sí. Y justamente a eso es lo que vamos a reaccionar, porque estamos todos en la misma sintonía. Acá lo tenemos al padre que va a tener conversaciones con la gente en la calle. Va a tener conversaciones con la gente en la calle. Yo quiero mostrarte, quiero contrastarlo, simplemente eso. Quiero contrastar lo que es. Y te quiero mostrar lo que es un mecanismo y lo que es una conversación. Presta atención. Vamos a escuchar este, este diálogo. ¿Está bien? Tabito Esco dice: Santi, es que no te encontraste con un Catolinator. Que use el catalizador. Hasta la vista, <laughs> Por eso es bueno el libro Diálogo con Protestante. No lo conozco al libro. Te agradezco por el super chat, querido. Un abrazo enorme. Presten atención. Bueno, aquí entrando a la Quinta Vergara, Ajá. me he encontrado con. María Francisca. María Francisca. que me está diciendo que es evangélica, ¿verdad? Claro. Protestante. Sí. Claro, dices tú, como si es algo. Bueno, para ti está bien. O sea, es claro para ti, ¿verdad? Ser protestante. Eh. O sea, yo creo en Dios, uh -huh. yo creo en Jesús. Y no lo puedo subir más, está Jesús todo volumen. Dice que no tendréis ídolos delante de mí. Uh -huh. Nosotros el... tampoco tenemos. No, dime, dime. ¿La dime. iglesia católica? No tenemos ídolos. No, ídolo. no ¿cómo que no? No tenemos ídolos porque realmente Dios dice en el Éxodo, no te crearás nada, ninguna imagen, ¿verdad? Uh -huh. Ninguna estatua, vamos a decir, de otros, dios tú, de otros dioses. Las estatuas que nosotros tenemos son representativas, son simplemente para eh, una especie de veneración. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros no nos podemos creer ninguna imagen o respetar eh, ninguna imagen, o sea, eh, ser idólatra es poner en el centro de nuestra vida ese objeto y decir, Él es Dios. Y tú piensas, una preguntita, ¿me dijiste el nombre? María Francisca. María Francisca, ¿tú piensas que nosotros los católicos somos así tan, vamos a ser así tan tontos para pensar de que una estatua, una estatua viene y se cae y ya, se rompe? Y eso no es nuestro Dios. Sería un Dios. O sea, nosotros seríamos muy eh, imbéciles in, para pensar de que eso es, eso es representativo. Mira, la idolatría es cuando tú, tú puedes ser idólatra también del dinero. Puedes ser idólatra de un carro que para ti tú lo pones al centro y tú dices, eso, eso es miedo y tal, y toda esa importancia. O sea, tú piensas que ese, ese objeto es Dios. Nosotros no somos así estúpidos para pensar de que una estatua o una cruz o un objeto sea. Sea Dios. Entonces los evangélicos nos, nos atacan mucho por eso, pero... No, no es un ataque. Es más que nada decir que... ¿Se están dando cuenta de la diferencia entre un mecanismo, un speech, algo aprendido, ciertos pasos que debo cumplir para poder llevar a la persona con la que estoy hablando a que me diga aquello que quiere, que, 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 que quiero que me diga? Y lo que es una conversación, se están dando cuenta la diferencia. Eh, ¿Qué es la verdad, que es la palabra de Dios, que está escrita por Dios. Está escrita por Dios, pero es mal interpretada por eh, ustedes. No. Mal eh. interpretada porque ustedes dicen que nosotros creemos que la estatua de la Virgen María, por ejemplo, es Dios. No, ¿Quién ha dicho eso? La Iglesia Católica no enseña eso. Y mm -hmm. te lo digo también porque eh, seguramente tú habrás escuchado que hay algunos protestantes que se han manifestado sobre eso diciendo no es verdad. La Iglesia católica no no dice que eso es Dios, eso es mentira. Muchos bueno, que son ecuménicos que tienen un diálogo muy directo con la Iglesia. Sí, Entonces igual, igual uno se equivoca. Yo sé que eh, pero porque somos humanos, todos los humanos nos equivocamos. Pero lo importante es arrepentirnos. Y, y Dios dice que no importa. A lo mejor ustedes se ponen ese concepto de a lo mejor lo tienen así como en el buen concepto o lo ven de la buena manera, pero Dios dice claramente que no los tendréis. No los tendréis en el sentido en de como sentido. dioses, en ningún sentido. Ahora si yo te digo que tú tienes, entonces si en ningún sentido si tú tienes dinero aquí, no. dinero, ahí hay una no. imagen, ahí hay una imagen. Tengo cero. Que allá, mira, ahí hay una imagen. ¿Tú lo tienes? O sea, tú no lo tienes ahorita, pero generalmente tú usas el dinero, ¿verdad? Y ahí está una imagen. Y si Dios dice que no, no te hagas imagen ninguna, de ningún tipo, tú no te, tendrías que, que tener dólares o pesos chilenos ni absolutamente nada. Sí, no, pero... O sea, todo depende. O sea, ahí, ahí está explícito. No te harás Dios fuera, Dios es fuera de mí. O sea, ahí es donde está el punto donde tenemos que reflexionar. Pero... Porque de imágenes tenemos imágenes, por ejemplo, ahí está una estatua. Mira, es una estatua. Hola, buenas tardes, es una estatua. Aquí tenemos esta imagen de un león. Ajá. ¿Son dioses? No, son no. estatuas son de yeso. No. ¿Qué, ¿qué, ídolos? qué cosa representa esto cuando tú lo ves? Un, un animal, un león. No es, tiene ojos, pero no ven, como dice la Biblia. Tienen boca, pero no, no, pero no comen. ¿Cuál verdad? La ¿Cuál es, verdad es la verdad? Que... Mucho de su, por ejemplo, de la gente que va a la iglesia católica. Ahora es otra cosa. Ustedes los tienen eh, adorando esas estatuas. No. A, cuando, cosas. No, no, cuando tú dices Eso es pecado. O, no, cuando tú dices tú, pecado. cuando tú dices, cuando tú dices, tú ustedes los tienen adorando, o sea, estás calumniando porque nosotros yo nunca he predicado una cosa así. Hey, vamos a adorar ahora a la Virgen no, o vamos es a adorar verdad. la imagen o vamos a adorar el santo no, no San Francisco. Tampoco quiero no vengo con el, con ese espíritu de atacar o de, uh -huh. no, quiero decirle la verdad. Porque, tu verdad, porque muchos por, están... por cómo como tú interpretas la Biblia, porque no, Dios no, realmente, Dios realmente dice, no te daños". harás, no te harás imágenes de otros, y ahí es donde está el detalle, de otros dioses. Sí, pero... entonces la imagen, aquí tenemos una imagen que sí. no es Dios, allá está, está otra estatua que no es Dios, la Virgen María no es Dios, es... San Francisco no es Dios. Nosotros qué? simplemente respetamos, así le damos el uso que se merece, sí. con veneración, con respeto. Mas no con adoración, porque lo único que tiene que ser adorado es Dios, y Dios se, se, se adora según la Biblia en espíritu y verdad. Y verdad. Sí. Sí. es que eso es una calumnia totalmente. Y, y, y el hecho de, de, de la calumnia, eh, o sea, no, no, no es que lo estás, estás presentando una calumnia de forma violenta o algo por el estilo, no, pero decir que la iglesia católica eh, te conduce a la idolatría eh, es una calumnia. Es una calumnia, eso es una calumnia. Independientemente del en el tono en el que me lo digas, independientemente del tono en el que me lo digas, independientemente de las formas en las que me lo digas, es una calumnia. Yo quisiera ahora toparme con gente así más veces, ya que ahora sé mucho de nuestra iglesia. Me, saliendo la semana pasada, salen corriendo porque supe defenderme. Creo que te entendí esta vez, Geriz. No te consigo entender muy bien, pero entiendo como que está diciendo loco. Ojalá que ahora pueda tener esta clase de diálogos. Nosotros no le decimos a la gente, eso no es verdad. Eso no es verdad que nosotros le decimos a la gente. Miren, tienen que adorar las, las, las estatuas. No. O, recuérdate, idolatría es cuando tú metes en el centro de tu vida. Puede ser una estatua, puede ser que no sea una estatua. La, ma, la diferencia marcada, Barbie, te mando un abrazo enorme. Genia, ¿cómo estás? La diferencia marcada está en lo que se cree respecto a eh, un determinado objeto. ¿Está bien? Uh, por dar un ejemplo, cuando alguien venera, lo hace entendiendo y suponiendo que eso que está venerando, amando, reconociendo, honrando, no es Dios, no es una deidad, no es lo divino, sino que es creado, que es creación. Y de hecho la Iglesia Católica lo que va a decir es o lo que va a motivar es la veneración, pero en función de cómo ese santo, podríamos decirlo para ya personificarlo, ese santo está en armonía con el Evangelio, como ese santo vive en armonía con los mandatos de Dios, como ese santo representa lo que es el andar correcto delante de Dios. Pero la veneración, la veneración como acto se sirve de la presuposición de que hay un Dios por sobre todas las cosas. Y que el objeto venerado no es lo divino, no es Dios. Eso no es Dios, lo reconozco. Cuando alguien venera, está reconociendo que eso venerado no es Dios. Pero sí lo está honrando, lo está amando. Entonces, no tiene nada de malo. Ahora, adoración es cuando alguien supone que eso es Dios, cuando le adjudica divinidad a lo adorado. ¿Está bien? O sea, aquello dirigido o que debe dirigirse únicamente a Dios, por ser divino, por ser la deidad. Esa es la gran, la gran diferencia, lo que se supone, lo que se cree, la intención y motivación por la que hace, alguien hace algo. Cuando alguien venera, por dar un ejemplo, a San Pablo, no lo, no, lo, no, no, no lo está considerando Dios, sino que lo reconoce y lo honra en función de lo que San Pablo es delante de Dios. Así que la veneración presupone que lo venerado no es Dios, pero que sí depende necesariamente de la existencia de un Dios distinto al objeto venerado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Seguimos. Puede ser una idea, ¿Sí? puede ser un proyecto, un puede camino. ser un objeto, puede ser tantas cosas sí. que tú lo pones al puesto de Dios. Y, y te digo que hay mucha gente que, aún no poniéndose de rodillas delante de una estatua, adoran. ¿Y sabe a quién adoran? Al Dios. Ah, dinero. Sí, sí también ¿Por qué? Porque viven, viven pensando de que eso, teniendo. la Silvia. Han solucionado todos los problemas y entonces. Sí, también es, también entonces, no. eso está escrito en la Biblia. También Dios dice eso. Y bueno, hay muchos pecados, pero. ¿Ese en particular es el pecado que, que carga la, la, la iglesia católica? que es el pecado de la idolatría? No, pecado, ¿no? pecado, si, si, si de verdad fuera fuera así. Tal vez lo que tú te refieres es que muchas veces algunos cristianos católicos, eh, por ignorancia tal vez, este, hacen cosas delante de las estatuas, y es nuestro deber como pastores, y te lo digo yo, o sea, en conciencia, de que es nuestro deber eh, catequizar bien a las personas, Ojo. Este, prepararlas bien. Ojo. ¿Por qué me pones esa cara? Porque... No estás de acuerdo. Porque tú piensas que nosotros. Lo que acaba de decir, muchachos, es para ponerlo en un cuadro. Lo que está diciendo este hombre es lo que todo católico suele decir ante el reclamo de idolatría que el evangélico puede llegar a darle. ¿Qué, qué suele decir? Mira, ah, no, pero no ves que aquel hombre está haciendo tal cosa. Ah, pero no ves que la señora aquella está haciendo tal otra. Y el católico, lo, ¿qué es lo que te va a decir? Está bien, ok. Una cosa es discutir cierto proceder particular de algún individuo aislado, pero otra cosa es discutir lo que la iglesia propone o lo que la iglesia expresa respecto a lo que es la adoración y la veneración y la distinción que hace. Vos no podés juzgar al catolicismo mediante lo que el verdulero, el carnicero o el zapatero está haciendo. Vos lo que tenés que juzgar es la doctrina expuesta. ¿Por la Iglesia Católica? Y ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña como tal? Eso es lo que está diciendo este hombre. Entonces, este sacerdote está diciendo, mira, pueden ser que existen algunos casos donde, y ahí está haciendo una mea culpa y dice, nosotros tenemos que trabajar más para catequizar mejor a la gente, para formarla mejor a la gente. Pero el actuar del de individuo de a pie no tiene que ser tu punto de referencia, tu forma de evaluar lo que la fe es, la fe católica es, no, porque si ese fuera el estándar, yo diría que todos los evangélicos necesariamente tienen que verse representados a través de la predicación y enseñanza de Guillermo Maldonado, y los evangélicos van a decir, no, campeón, o una parte de los evangélicos van a decir, no, campeón, eso no nos representa, vos tenés que evaluar la doctrina, ok, es justamente eso lo que uno dice, no tenés que dejarte llevar por lo que el individuo a pie está haciendo. Eso después se evaluará. Cuando vos estás sopesando doctrina, tenés que ir a la fuente, tenés que ver si la fuente te conduce a la idolatría o está enseñando algo distinto. Después son los casos individuales. Entonces, me saco el sombrero por lo que acaba de decir este sacerdote. Presten atención porque merece una breve repetición. Muchas veces algunos cristianos católicos. Eh, por ignorancia, tal vez este, hacen cosas delante de las estatuas, y es nuestro deber como pastores, y te lo digo yo, o sea, en conciencia, de que es nuestro deber eh, catequizar bien a las personas, este, prepararlas bien. No. ¿Por qué me pones esa cara? ¿Ven que está haciendo una mea culpa? Él está diciendo, sí, la verdad, mira, fíjate, está pasando esto y lo reconozco. Está pasando esto y lo reconozco, dice, lo reconozco. Pero eso no quiere decir que la, la iglesia enseñe tal cosa. ¿Se entiende? Eso no lo reconoce. Eso no, no quiere decir. Una cosa no quiere decir la otra. Porque. No estás de acuerdo. Porque tú piensas que nosotros, a propósito, estamos engañando. Bueno, ese teléfono, por favor, que deje de sonar. Eh, no, si no se trata o sea, de. O sea, tú piensas que nosotros. No, ¿por qué me pones es esa es cara? Que... O sea, tú me ves a mí y tú piensas que yo le estoy diciendo a la gente que yo to... que adoro en una estación. Yo estoy de acuerdo con lo que parcialmente. ¿Cómo estás, Fati? Buenos días. Yo estoy parcialmente de acuerdo, Fati, con lo que estás diciendo. Pero me parece que hay un problema con este planteo. Te lo explico, capaz que estoy equivocado yo. Dice: Me parece que nos ignoramos mutuamente. Necesitamos abrir el diálogo para conocernos. Bien. A mí me parece también que necesitamos abrir el diálogo para conocernos, porque no hay mejor forma de evangelizar que no sea mediante el diálogo, la relación el vínculo. Entonces, claro, necesitamos abrir el diálogo para conocernos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se conoce la doctrina protestante? ¿Cómo se conoce la doctrina protestante? Porque el protestante va a poder conocer la doctrina católica viendo o evaluando sus fuentes. Bueno, ¿qué es lo que dicen los concilios? ¿Qué es lo que dice el catecismo? ¿Qué es lo que dicen...? Hay fuentes oficiales que expresan lo que oficialmente cree la Iglesia Católica. Entonces no necesitas ir a opiniones, no necesitas, no, 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 hay fuentes oficiales. Mirá, esto es el catolicismo, tomás. Ahora, ¿cómo haces para conocer el protestantismo? Nos ignoramos mutuamente, ok, pero ¿cómo hago yo para dejar de ignorar el protestantismo, pese a que yo era protestante? ¿Cómo, suponiendo de que yo no conozco el protestantismo, ¿cómo hacemos para conocer el protestantismo? Si no hay una fuente oficial que nos diga, che, mira, esto es lo que cree el protestantismo. No la hay. Conocer el protestantismo es conocer cada protestante. Es tomarse la tarea de conocer cada protestante. Y conocer cada tarea, la tarea de cada protestante es conocer cada persona que se considera protestante. Y es un trabajo de nunca acabar. ¿Se entiende? Ese es el punto. Estaría bueno que vieras la entrevista del padre de Roberto Rueda. Él habla de su experiencia. Ok, gracias. Pero, pero se, ¿se entiende el punto, el problema? ¿Cómo conoces al protestante? Doctrinalmente hablando, ¿cómo, cómo haces para conocerlo? usted también? ¿Se ha dejado cautivar por esa? No. Gracias, Orleil Basail, Baza por el superchat. Dice, Santiago, ¿puedes sacarme mi ficha? Lol, saludos desde Sa San Antonio, Texas, USA. Y estás medio lejos, pero yo diría que, yo diría, yo diría que trabajas en el área de comercio. Así te lo digo, Orley. Trabaja, tenés un perfil de trabajar en área de comercio, campeón. Che, nadie vaya a pensar que estoy haciendo adivinación, eh. No estoy haciendo adivinación, estoy viendo perfiles nada más. 880 personas y solo 145 likes, no sean, es cierto. No, hay 472 likes, pero pongan likes si les gustan las transmisiones. Oh. No, no, absolutamente. Para mí, Dios es uno y está allá. Sí, si Dios ni entonces... siquiera eso está mal. Es que Dios no lo dice. Dios, lo dice, Dios, Dios. dice, no te harás dioses fuera de mí. Claro. Cuando, y, y Dios, Dios, ¿no? Quiere es decir punto. estatuas de santos, estatua de la Virgen María. No. Ese es el punto. Esa es la clave. Es más, si ustedes me permiten, voy a compartir el famoso pasaje. Éxodo 20. Ese es, esa es la clave, muchachos. Mientras tanto, comparto acá pantalla. Dice Giselle López, Santi, bendiciones. La semana pasada mi mamá tuvo una cirugía de corazón. Y te veía de. ¡No! Ahora. Ya te ve desde la casa. Salud, gracias a Dios. a la porfa. Se llama Rosario Gerardo. Saludo desde San Diego. Pará, pará, Giselle. ¿Cómo se llama tu mamá? cómo? cómo... Ah, no, se... Rosario. Perdón, estoy en cualquiera. Rosario, creo que la semana pasada vos me mandaste Giselle un mensaje, ¿no? Y contando esto. Rosario, te mando un abrazo grande. Genia, te vas a poner más fuerte que un roble. Te vas a volver a levantar, acordate, y vas a, vas a tener mucha vida por delante haciendo lo que tenés que hacer, eh, Rosario. Vamos para adelante, es eh. fuerza, Rosario. Que lo, lo peor ya pasó, lo más heavy ya pasó. Ahora a reposar, que tenés mucho camino por delante, genia. ¿eh? Me parece, Giselle, que ya la semana pasada nos habías contado esto, ¿no? Eh, me parece. Bueno, entonces. Uh, che, fuerza para Rosario. Hay fuerza. Fíjense lo siguiente. Porque el gran problema va a ser este pasaje, el famoso de los diez mandamientos. Vamos a partir del versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El pasaje, el versículo 4, el versículo 4, depende del versículo 3. Porque después nosotros somos los que hacemos pésima exégesis y somos aquellos que estamos obligados a agachar la cabeza de forma irracional ante la propuesta vaticana. Si querés hacer una sana exégesis, interpretación de la escritura, no podés leer el pasaje número 4, el verso 4, desvinculándolo del verso 3. El verso 4 depende del verso 3. ¿Qué dice el verso 3? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque es una generación que viene 430 años siendo esclavizada en Egipto, país idólatra para ese momento por eminencia. Si había un país idólatra, un país, estoy cayendo en un anacronismo, ¿no? pero una nación idólatra, en ese momento era Egipto. 430 años los descendientes de, eh, del pueblo de Israel vivieron oprimidos en Egipto, siendo esclavos de Egipto, 430 años, más de cuatro generaciones de israelitas convivieron cultural e ideológicamente con una cultura, una sociedad. Idólatra, corrompida por la idolatría, que representaba a sus dioses mediante estatuas, mediante símbolos. Me, y estos son tus dioses, y delante de dichas estatuas que representaban la divinidad, se postraban y los adoraban. Ese es el contexto. El contexto es ese. Entonces Dios, entendiendo de dónde está sacando a su pueblo, les dice, comenzamos un tiempo nuevo son una nación distinta a aquella que los esclavizó. Por ende, no tendrás dioses ajenos delante de mí porque yo soy el único dios. Olvídense de la cultura egipcia. Olvídense de la sociedad egipcia. Olvídense de la teología egipcia. No tendrás dioses fuera de mí porque yo soy el único dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Los egipcios veneraban? No, los egipcios eran idólatras, representaban las divinidades mediante estatuas, mediante esculturas, vinculándolo, relacionándolo con criaturas. Estos son tus dioses. Entonces, las imágenes, las imágenes de las que habla el verso 4 son la representación de la divinidad para la cultura egipcia. el egipcio no va a tener santos dignos de veneración. eso es un anacronismo. eso es cualquier cosa. pero no, 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 no tiene nada que ver con la cultura egipcia. en ese momento, la concepción de veneración no existía para el pueblo egipcio. ellos representaban divinidades mediante esculturas, mediante arte, por así llamarlo. La mano de artífices pretendía representar divinidades. Entonces, por eso es que Dios lo saca y le dice, miren muchachos, arrancamos un tiempo nuevo, arrancamos un tiempo nuevo, empezamos desde cero, de acá borrón y cuenta nueva. Ustedes se criaron en un país idólatra, nosotros acá no somos idólatras, tenemos un solo Dios, yo soy Dios, un solo Dios. ¿Ustedes me vieron alguna vez, me vieron a mí? Ustedes saben cómo representarme, discúlpeme, pero no hay forma de representarme. Por ende, no, se harán, no, no representarán la divinidad. No te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra, ni en las aguas ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, te, de los que me aborrecen y hago misericordia a Yo soy tu Dios. Él está hablando de divinidades porque yo soy tu Dios. No harás eso porque yo soy tu Dios. Está hablando de dioses ajenos. De eso está hablando, chicos. Entonces no, no, no podemos tergiversar porque si no, hay dos formas de entender esto. O no nos hacemos imágenes idólatras. O no nos hacemos imágenes directamente. ¿Qué es lo que quiere decir no te harás imagen? ¿Ningún tipo de imagen? Okay, ok, o sea, porque tengo esto acá, soy un idólatra. No, no soy un idólatra por tener esto. No. Perdón, me desvié. Pero este tema me supera. Seguimos. Che, me mandaron un superchat por acá, perdón que no lo leí, pero me supera. Humberto Ramírez, genio, crack titán, gracias por el superchat. La próxima vez escribíme, así te leo, campeón. Te mando un abrazo enorme, genio, gracias por el superchat. Creo que era el único que me habían enviado, ¿no? No, no me quiero perder ninguno porque si no, eh, me, me, me pierdo. La están llamando, vamos a esperar un poquito más. Eh, la... no, es que... Lo que pasa es que... Es un tema de salvación de vida o muerte. ¿Usted se va a ir al infierno? si usted... sí, yo adoro esas es estatuas como. Es muy buena la pregunta de Fati. Dice: ¿Cómo se evangeliza en la Iglesia católica? ¿Crees que muchos católicos nominales necesitan ser evangelizados, no necesariamente por evangélicos, necesitan ser educados, no evangelizados. Hay muchos católicos nominales que necesitan ser educados, no evangelizados. Educados. ¿Está bien? Uh, ¿Y cómo se evangeliza en la iglesia católica? Bueno. Uh, de, 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 de hecho, es, es interesante la, la, la pregunta porque esta, este proceder evangelístico lo conocí no por, una, no por un católico en sí, sino por un ortodoxo, que son católicos, pero eh, bueno, nada, ustedes ya saben, ¿no? La, la, la separación que hubo. Mi amigo, cultura teológica, ¿qué haces, crack? Che, pero no era que, bueno, mándame WhatsApp la próxima vez, amigo, te mando un abrazo enorme. Entonces, mediante el diálogo, la conversación, el vínculo, el amor, la relación. A un amigo se lo, se lo escuché una vez esto. Él no es católico, eh, es ortodoxo. Entiéndase la distinción. Um, y me pareció fascinante. Dije, wow. Bendiciones para todos. Good job, Santi. Gracias, José. Te mando un abrazo enorme, querido. Gracias por el superchat. Santi, además, en ese tiempo, Dios. No tenía adoración en el mundo, nadie conocía a Dios en el mundo, por eso Dios escoge un pueblo. Esperen, esperen, esperen cachito que un, un amigo me acaba de escribir. Te quiero, Jorgito, te quiero de verdad. No sé si me lo estás diciendo en serio, pero te quiero de verdad. Te mando un abrazo fuerte, querido. Eh, seguimos entonces, seguimos Como si fueran dioses No en, en, si yo la respeto ¿Cultura es tu amigo Santi? Claro que sí Claro que sí Estamos un poquito distanciados Nada más por circunstancias de la vida Pero nos pero queremos Va, ah, entiendo, yo lo quiero mucho Por veneración Y para mí son estatuas que me recuerdan algo Así como una foto de tu mamá Esa es una imagen también, ¿no? Si sí. quieres tú responde, ¿no? ¿Quieres responder? A... Bueno, un momentico, va a responder y ya volvemos. Ok. El punto es su salvación particularmente, como usted. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Ralph. Ralph. Che, no, padre. qué buen nombre de Ralph. Sí. Padre de Ralph. Qué, qué buen nombre, ¿no? No a ninguno sobre la tierra, padre. No, pero usted se llama Ralph. Usted se llama Ralph. ¿no? Sí, pero yo soy padre, pastor. Algún día va a venir el Señor Jesús, uh -huh. va a venir del cielo. Ajá. Uh -huh. Y él va a venir con los suyos. Claro, si yo estoy haciendo del mal y si yo estoy adorando a estatuas pensando de que me van a salvar. Y yo sé muy bien. No solo eso. Y ajá, ¿y ¿qué más? Hay muchos que hacen muchos males, han matado. Sí. Y Dios los salva igual, ¿sabes por qué? por qué? Por la gracia de Dios. Claro. Gracias a Dios. Y es la misericordia no es de Dios. Eso, sino que es el que cree en mí, Claro. En mi palabra, claro sangre. que sí. Ustedes por qué, porque ahora que tú dices el que cree en mi palabra, ustedes por qué no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía cuando Jesús dijo, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y se salvará de vida eterna. Y se salvarán aquellos que realmente creen. Es más, dice la escritura que muchos, cuando Jesús comenzó a hablar acerca de este discurso, acerca del pan de vida eterna, muchos lo abandonaron porque le dijeron, Señor, cuánto es difícil esta palabra para entenderla. Y lo abandonaron. ¿Ustedes por qué no creen entonces en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Si tú dices que hay que creer en su palabra. A Dios nadie lo puede engañar. Nadie. Uh -huh. Y él no ha engañado a nadie, él nos ha dicho, esto es mi cuerpo. Y dice San ¿Y no Pablo, engañado, no? que dice y Jesús, y eh, San Pablo dice en la escritura, en los primeros siglos de la iglesia, dice, este, nosotros conmemoramos lo que al mismo tiempo los, los apóstoles transmitieron. Yo les presento esto, o sea, que en la noche en que él fue o iba a ser en su pasión, voluntariamente él agarró el pan, agarró el vino, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman de él porque esto es mi cuerpo y este es mi sangre. ¿Por qué ustedes no creen eso? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia que ustedes tienen. Que fue la Biblia que fue creada este, originariamente por un papa. Pero se ha adulterado por la Iglesia Católica. Ajá. ¿sí? Por lo tanto, hay un adulterio tremendo en la Iglesia Católica. Dime, dame un ejemplo de, de, del adulterio que ha tenido. Bueno, todas dije? las estatuas de Jesús. No, 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 tú me dijiste de la palabra. No, es que. De tampoco, la Biblia, de la Biblia. Aunque ustedes digan que mira, las adoran, mira. no deberían estar en la Iglesia. Ven acá es donde está el tema. Esto, esto es de vital importancia desde mi humilde punto de vista. Te quiero, Fati, te quiero, genia. Un día mandame mensaje privado, charlamos por privado. Eh, no porque me moleste, en definitiva, no, no, o sea, jamás, no, 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 es, no es que me moleste que, que estés acá y comentes en absoluto, me encanta charlar con vos. Pero digo, también charlemos eh, privado, mandame un mensajito, espero tu mensajito, o yo te escribo lo mismo. Te, te quiero mucho, a vos y a tu familia. Abrazo. Eh, bueno, volviendo. Uh, este, este punto es de vital importancia. El católico, esto para mí. Es lo que no está percibiendo de la cuestión. Esto es lo que el católico no percibe de la cuestión. Son contados con los dedos de una mano la gente, el protestante, que va, va, a, uh, va a contender por su fe ¿no? con el católico por otras razones que no sea el tema de las imágenes. Son contados con los dedos de la mano. No son muchos. Aquel que te diga, bueno, ¿por qué no sos católico? Y no, por la doctrina de la justificación, uh, por la doctrina, por, por el tema hasta de la tradición, son muy poquitos los protestantes que te van a venir a decir, no, por estas cosas son las que yo no soy católico. No, la mayor parte de, le, de los evangélicos van a estar lejos de la iglesia católica y se van a predisponer a seguir lejos de la iglesia católica por una cuestión meramente cultural, las imágenes. Las imágenes, la veneración y las imágenes, la veneración y las imágenes. Y es un tema cultural, principalmente. Yo lo considero así. Es un tema que choca, pero por una cuestión cultural, principalmente. Y esto es el, cató el católico, lo tiene que percibir a esto. ¿Por qué? Porque estas cosas no se resuelven simplemente con argumentos y cosas por el estilo. No, se resuelven con paciencia, con amor, con relación generando vínculos, explicando la fe, pero no es mero silogismo que tenés que presentar, porque es una cuestión cultural, es una cuestión de yo fui educado en la fe de esta manera y considero que esto está mal. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque este es el principal obstáculo que el evangélico tiene para abrazar la fe católica. Es el principal, es el principal, el principal. Dentro del tema de las imágenes y los santos, obviamente va a estar la devoción a María. Por eso es que tiene que tener, el católico tiene que tener mucha paciencia. Uh, y noto que algunas veces los católicos tienen poca paciencia. Entiendo que lo decimos desde contextos distintos. Yo recién acabo de abrazar la fe católica y vengo del mundo evangélico. Entonces, mi perspectiva va a ser quizás distinta a la de un católico que fue católico toda su vida, evidentemente. Pero noto que si tu objetivo es compartir el Evangelio, compartir tu fe católica con un protestante, con un evangélico, a mí me parece que ahí hay que ajustar cosas en la paciencia y en realmente en dónde está el problema. Ese es mi humilde punto de vista. Dice Voces del Alma. Santi, corrígeme si me equivoco. Serían las imágenes y la Eucaristía lo que mantiene alejado. Yo le pondría el tema de la Eucaristía en segundo orden, porque no todos los evangélicos van a ser conscientes de lo que el católico cree respecto a la Eucaristía, la misa. Son muy pocos los que te van a venir con la objeción. Se sacrifica una y otra vez a Cristo en la misa. Son muy pocos. El tema de las imágenes... Y dentro de las imágenes, la devoción mariana va a ser el principal obstáculo que el católico, que el evangélico va a tener. ¿Está bien? Entonces, ahí me parece que el católico tiene que, eh, tiene que corregir eso. Desde mi humilde punto de vista y lo poco que he visto hasta ahora, hay que ser paciente. Dice, hay impaciente de los dos lados. Sí, pero uno, esta, esta, este consejo lo da para el grupo al cual pertenece. Uno tiene que hacer mea culpa. Yo no puedo decir al protestante, che, tenés que ser más paciente. No, yo hoy soy católico, entonces recomiendo a mis hermanos católicos que sean pacientes y que, que eh, no todos, pero pero que hay una mayoría que parece mostrar esta impaciencia delante del protestante. No debe ser así. Tiene que ser paciente para crear ese vínculo, el diálogo y que no es algo de la noche para la mañana. Porque es cultural. Si fuera una cuestión meramente argumentativa intelectual, podemos esperar cambios de la noche para la mañana. Porque es simplemente darte cuenta que esto no es cierto, esto, esto es falso, esto es correcto, listo, ya está, voy por lo correcto. Pero como no es solamente un tema cultural, sino que eh, no es solamente un tema intelectual, sino que es un tema cultural, hay que dar tiempo. Pasa lo mismo con los musulmanes, por dar un ejemplo. El musulmán para que abrace la fe cristiana va a tardar mucho tiempo. Y quien esté dispuesto a evangelizar a un musulmán va a tener que entender que va a tener que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque al musulmán no es que le cuesta poder intelectualmente afirmar que el cristianismo es, es verdad. No, hay un tema cultural detrás. A mí principalmente lo que más me detuvo para abrazar la fe católica no fue la doctrina, fue ¿y ahora qué? ¿Y cómo se vive la fe católica? ¿Y qué es lo que pasa con, ejemplo, mi familia? ¿Qué es lo que pasa con...? Hay un montón de otras cosas. ¿Y cómo me relaciono con el tema de las imágenes? Y me choca. Ustedes saben de que al presente yo sigo diciendo, es algo que todavía me cuesta. No la imagen en sí. Yo no creo que la imagen sea errónea. Para que nadie me saque de contexto. A mí hay algo cultural de la vida católica que todavía me choca a mí. Hay algo que... Y que es cultural. Y el otro día yo lo hablaba con el padre Javier y me dice: Y probablemente haya cosas que te choquen toda tu vida, porque vienen arraigadas en la identidad del individuo. Y eso el católico lo tiene que entender. Tiene que entender de que hay cosas que no se quitan de la noche para la mañana. Y es ahí en donde, si vos decís estar en la verdad, tenés que ser paciente y amoroso con la persona que está tratando de hacer todo el esfuerzo posible para poder abrazar la verdad plena. Tenés que ser paciente. Entonces, si hay algo que yo pretendo hacer en este espacio, uh, no sé si lo hago de mejor o peor manera y demás, es poder eh, justamente eh, no perder de vista este sentido evangelístico, por así llamarlo. Y como ex evangélico, te recomiendo a vos que sos católico, trabajad la paciencia, en la paciencia, porque no es de la noche para la mañana que... Automáticamente abrazar todas las cosas. No, hay todo un tema cultural, hay un, todo un trasfondo cultural que no se quita de la noche a la mañana. Se olvidan las cuatro ocasiones en las que Dios mandó a hacer imágenes. Totalmente. Dios manda a hacer imágenes. Muy buen comentario Amaya García. Te mando un abrazo enorme. Espero que lo hayan podido anotar porque es muy buen comentario. Ese. Ricardo Facundo de Cesanti, ¿por, tu, ¿por qué tu conversión a católico y no a ortodoxo? Por dos cosas. Eh, primero el tema de la prima escritura y segundo el tema del papado. Esas fueron las dos cosas que me inclinaron a, a, al catolicismo. María Cortés dice, Santi, yo creo que los protestantes saben que nosotros no creemos que las estatuas no son Dios, pero lo hacen para atacar. Hay, hay personas de que van a sostener una postura con el objetivo únicamente de justificar la propia, ¿no? Y van a, y dale con esto, y dale con esto. Pero si ya te lo expliqué, y dale con esto. esto es, de hecho, esta chica que está en pantalla me parece que actúa de esa manera. Pero si ya te expliqué que esto no son ídolos, si ya te expliqué que esto la Iglesia Católica no enseña, recién acaba de decir nuevamente: ah, no, pero viste las estatuas, el yeso, esto, que el otro. Pero hace cinco minutos te acabo de explicar qué es lo que era, y continúan la misma. Entonces. Eso es terquedad. Y la terquedad no es característica del protestante. ¿eh? Muchas veces el católico también es terco. Entonces, no tiene que ver con una determinada fe. Ah, si sos budista o protestante, sos más terco que un católico. No, la terquedad es característica de un individuo terco, valga la redundancia, ¿no? Uh, pero, pero pasa, claro que pasa. Sí, gracias por el superchat, Mari. Te mando un abrazo enorme. Bueno, continuamos. Porque el único que está en la iglesia es el único, el centro es Jesús, no son las estatuas. Y en el centro está Jesús, porque si tú entras en una iglesia, tú te vas a conseguir con lo que se llama el tabernáculo, donde está la presencia real de Jesucristo en la hostia, y cosa que ustedes no creen. Ah, acá, acá me gusta mucho este comentario de Norberto: ¿no? dice, al final, para un protestante, la Eucaristía es una imagen a la cual los católicos adoramos. La adoración eucarística sí va a ser chocante para el protestante. Eso sí va a ser muy chocante para el protestante. La adoración eucarística va a ser muy chocante para el protestante. Pero no todos los protestantes, de hecho, la amplia mayoría de protestantes no conoce qué es la adoración eucarística. Entonces, no es algo que se presente como gran objeción comúnmente porque no conocen lo que es, no conocen lo que es la práctica. Entonces no lo saben. Pero te puedo asegurar de que la, la, la adoración eucarística va a ser muy chocante para el protestante. Es que ¿Qué? yo respeto, pero está... pero si tú dices que hay que seguir lo que dice Jesús en la palabra, mi pregunta es por qué ustedes no creen en la palabra de Jesús cuando él dice esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Como que no, nosotros tomamos la cena de pan y vino, ¿a Pero ustedes qué dicen? Que es presencia real o símbolo? Qué? O sea, cuando ustedes cuando el pastor alza el cuerpo, que yo sepa, dice esto es símbolo ¿Sí? del cuerpo y esto es símbolo de la sangre de Cristo. No dice esto es la el cuerpo, la sangre de Cristo presencia real o símbolo eso es uno de un montón de detalles que ustedes han adulterado en las escrituras entonces si entonces, tú dices, mira si tú dices que, que tenemos que creer en la palabra de Jesús es que yo venía... te repito por qué no creéis ustedes lo que dijo Jesús esto es mi cuerpo y esta es mi sangre yo en realidad venía porque quería hablarle de Jesús porque en realidad eh... fíjate cómo esta chica reitero eh, nadie está juzgando su, sus intenciones no pero fíjate cómo ante esta pregunta se va por la tangente claro porque bueno le crees crees la palabra las palabras de Jesús sí claro es palabra de Dios Jesús es Dios bueno por qué no crees que este es mi cuerpo y esta es mi sangre por qué no lo crees y ahí no pero yo en realidad venía a dialogar con usted con usted no se puede charlar porque esto, no te me está yendo por la tangente mira este año su salvación. claro, claro por su salvación. y gracias yo te agradezco y yo también yo, yo yo ves acá nuevamente yo vengo acá a hablar con usted por su salvación ¿Ves que el evangélico va a creer que el católico está condenado al infierno? El evangélico va a creer que el católico está condenado al infierno. Presta atención a lo que acaba de decir la chica. Venía porque quería hablarle de Jesús porque en realidad... Eh, Mira, este año... Su salvación. claro Su salvación. Cree, eh, el evangélico va a creer de que el católico está condenado al infierno por ser católico. Pasi bien, Santi. Dice, bendiciones para ti y tu esposa. Oro por ustedes. Saludos desde Arlingen. Texas. Un abrazo enorme, Angélica, a vos y a toda tu familia. Gracias por el superchat. Nunca había escuchado ese lugar en Texas. Salve y gracias, yo te agradezco. yo también, yo, yo, yo. Me interesa, me interesa. Falsa... Me interesa también tu, tu religión, tu, tu fe, tu salvación. Ahora, yo te pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? Uh. La iglesia, la estructura. No, no, no. La... Este, esta pregunta me parece que es, es, es fulminante. Porque, ¿qué es fundar la iglesia? Cuando hablamos de iglesia necesariamente estamos hablando de un organismo. La iglesia, ¿no? la asamblea, un organismo. La iglesia es un organismo. Bueno, ¿quién la funda? ¿Cómo se funda? ¿Cristo fundó una iglesia? Católico y protestante va a decir sí. Cristo fundó una iglesia. Ok. ¿Cuál es la, ¿Cómo es la forma de identificar dicha fundación? ¿Cómo se identifica la fundación de una iglesia? Bueno, yo personalmente la única forma que encuentro es las autoridades. Es la única forma en la que encuentro. No es simplemente creyentes hacia el azar. Tienen que ser autoridades. En el momento en el que Cristo establece autoridades, es el momento en el que funda iglesia. Yo lo encuentro así, capaz que estoy equivocado, no lo sé. Corríjanme si es que estoy equivocado. Yo lo encuentro de esta manera. Y ahí es donde va a venir el tema de las autoridades. Bueno. ¿Qué legitimidad tiene tu iglesia? Depende necesariamente de la legitimidad de sus autoridades. La legitimidad de tu iglesia va a depender necesariamente de la legitimidad de tus autoridades. ¿Qué legitimidad tiene el pastor Pepe, el pastor Cacho, el pastor Juan y el pastor Felipe? ¿Qué legitimidad tiene? ¿Es un ministro legítimo de Dios? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos para saber... ¿Cuán legítimo es un pastor y, cuán no lo, y cuál no lo es? Ahí es donde va a venir la sucesión apostólica. Y ahí me parece que ese, ese es el punto, muchachos. El tema de la sucesión apostólica es el punto. Es clave, ese punto es clave. Y lo tenemos que tratar un día el tema de la sucesión apostólica. Con alguien lo vamos a tratar. Pero ese punto es clave. Es clave ese punto. El católico también cree que el protestante está condenado al infierno, Santi, no. No, el católico no cree que el protestante esté condenado al infierno. No, eso no es así. ¿eh? Seguimos. La familia, la, lo, lo, la comunidad de los creyentes, no veas la iglesia como estructura, las basílicas, las iglesias estructuralmente. O sea, mi pregunta es: quién, ¿cómo comenzó, digamos, esa iglesia donde tú estás participando? Porque la mía viene de Jesucristo. ¿eh? Sí, de Jesús. ¿Sí? ¿Y la de ustedes? ¿De Jesús? No, ¿qué pastor la fundó? No, Pastor, nosotros creemos en Jesús, Jesús es el centro. pero si tú eres protestante, los protestantes nacieron con Lutero, con Martín Lutero. No, no se trata de personas, las personas fueron eh, son personas que creyeron en la verdad y siguieron la verdad. Pero esa verdad, y, y esa verdad tiene todo. su historia sí, y su historia, historia comienza desde que Jesús mandó a sus discípulos al mundo, verdad? Sí. Después de eso está lo que la iglesia católica llama los padres de la iglesia, de la cual que yo sepa, ningún padre de la iglesia era protestante, todo de la iglesia católica, así como San Ignacio de Antioquia la nombró. Y a San Ignacio de Antioquia fue un discípulo, ¿sabe de qué? De San Juan, el evangelista. Y él llamó por primera vez a los, a los cristianos católicos. ¿Sabe lo que significa católico? Es que ya, universal. Porque, es la iglesia, porque el mensaje de Cristo es para todos los pueblos, para toda la gente. ¿Está bien para ti? Está bien. Mire, primero que todo, uh -huh. eh, si usted no cree que las estatuas de yeso... Yo no creo, y eso lo digo aquí: yo no creo que las estatuas son dioses. Eso no lo predicamos en la Iglesia Católica, yeah. absolutamente. Pero igual las... Pronto lo voy a hacer. La Pronto lo voy a hacer. Para generarla, y tú lo has dicho muy bien, para respetarla. Así y mismo, tú tienes en tu cartera Pero en este momento monedas yo donde hay. Que eso no está bien. Entonces no deja también eso? las Imágenes. Imagínate. O sea, para ti, si tú tienes una moneda o un billete y tienen imágenes, para ti son, tú estás eh, siendo idólatra, ¿por eso? Mm. No, porque tú le estás dando el uso que, que, que merecen. No comprendiendo del todo. Bien. Tú tienes una foto de tu mamá, fotos de tu gente, de tu novio, no, y no eso. No, se trata de eso. No, se trata, no, de, se eso. trata de eso, porque tú estás, estás hablando de que tú estás diciendo, todos los que tienen imágenes adoran. Tienen a, a, a esas imágenes como dioses. Yo no tengo, yo tengo fotos de mamá, tengo bueno, estatuas. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, yo, la verdad yo voy a orar que... por ti. Porque, ¿sabes una cosa? El problema de ustedes, ¿Por qué pones el problema esa cara? Es lo que, <laughs> lo, lo... ¿Por qué? ¿Por qué pones esa cara? Te estoy diciendo, yo voy a orar por vos. ¿Por qué pones esa cara? ¿Me lo podrías explicar por qué esa sensación dejan los católicos de pie? En la Biblia no encuentro la sucesión apostólica después de Pedro. Pa para, pará, pará, para. no estoy entendiendo. ¿Me lo podrías explicar por qué esa sensación dejan los católicos de pie? ¿Qué sensación? No estoy entendiendo. En la Biblia no encuentro la sucesión apostólica después de Pedro. ¿Qué es lo que te tendría que explicar? Bueno, es evidente la sucesión apostólica por la, 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 ¿cómo es? la ordenación de obispos. La sucesión apostólica se ve en la ordenación de obispos. En la Biblia, ¿quiénes ordenaban los obispos, a los obispos? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cualquier persona podía ordenar un obispo o solo lo hacían en este caso los apóstoles? Luego de los apóstoles, en la historia de la iglesia. ¿Quiénes ordenaban obispos? ¿Cualquier ciudadano a pie o solo lo hacían obispos? La ordenación siempre fue por los obispos. Tenemos el caso de los apóstoles, pero luego de, de, de la muerte de los apóstoles, los obispos son los únicos que, están, que tienen la legitimidad para ordenar dentro de la Iglesia Católica. Eso es la sucesión. Se entiende esa autoridad. Esa autoridad que radica en la persona de Cristo, Dios, transmitida a los apóstoles, y los apóstoles se la transmiten a los obispos, y así sucesivamente todas las generaciones hasta el presente. ¿Se entiende? Entonces, en la historia del cristianismo, independientemente del siglo al que vos hagas referencia, ¿cualquier ciudadano a pie podía ordenar obispos? No. Ah, sobre que los protestantes están condenados al infierno. No, los protestantes no están condenados al infierno. De hecho, la Iglesia Católica no condena a nadie al infierno. El único que sabe quién va al infierno y quién no es Dios. El católico no puede decir a ah, esta persona por ser protestante se va al infierno, a ah, esta persona por ser budista se va al infierno, a ah, esta persona por ser ateo se va al infierno. El católico no tiene esa. no se, no se toma ese atrevimiento porque no, no, el único que es capaz de conocer absolutamente todo es Dios. Lo que va a decir el católico fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero eso no quiere decir que el protestante se va al infierno. Una cosa no quiere decir la otra. ¿El protestante puede ser salvo? Claro que puede ser salvo. No estoy diciendo todos los protestantes son salvos. De la misma manera que no estoy diciendo todos los católicos son salvos. ¿Puede el protestante ser salvo siendo protestante? Claro que sí. ¿Qué requisitos deben cumplirse para... Bueno, hay ciertas cosas que si te pones meticuloso, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solo Dios es el que juzga, el que condena o el que otorga los galardones. Es solo Dios nada más. Entonces el católico lo que va a decir es, mira, es este es el Evangelio, esta es la verdad plena dada, dada por Cristo a los apóstoles y así transmitida de generación en generación. Es esto, esto es lo que Cristo nos ha dado. Bueno, evangelizamos justamente para eso, para que vos obedezcas tal y como Cristo lo dispuso en Mateo capítulo 28, que obedezcas todos sus mandamientos. Pero ni siquiera el católico ni siquiera puede garantizar que los católicos sean salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y tiene que ver mucho con el corazón. ¿Y el corazón quién es capaz de conocerlo? Dios únicamente. Nadie es capaz de conocer el corazón de otra persona. Solo Dios. No es que lo aprendí en la catequesis. No es que lo aprendí en la catequesis. No te entendí, Oliver, pero entiendo de que no lo aprendiste en la catequesis. Eso es lo que quisiste decir. Te mando un abrazo, Oliver. Gracias por el superchat querido y por tus preguntas. Al que a el padre, no. lo, yo oro a Jesús. Por, ¿Usted va a orar a una persona? De ¿A tú carne me estás huesos? diciendo a quién voy a orar yo? Pero si el Papa se, se es que yo no estoy, mira, pero es que yo no yo no te he dicho que yo voy a orar por, eh, a través del Papa. Yo te papa, estoy diciendo voy a orar papa, por ti a través papa, de Jesucristo. El Papa se dice vicario de Dios. Claro que sí. El único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Tú eres Pedro y sobre esta tierra yo quiero y yo pero daría a ti hablar. las llaves del reino pero de los cielos. Okay, Dios, uh -huh. el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿Quién es? Jesucristo. ¿y por qué ustedes tienen al papa como vicario de no. Dios? Nosotros tenemos el papa, eh, vicario significa la persona que dejó Jesucristo como encargado de los apóstoles. Y si tú, no, antes de irte y te dejo solamente con esto. Antes de irte te digo esto. Estudia bien qué significaba esas llaves que Jesús le dijo, "Yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos." No le claro. dijo a los apóstoles, a todos ustedes y yo se las doy. Se las dio solamente a Pedro. Y a Pedro después de haberlo renegado, ¿te recuerda cuando lo renegó? Jesús le dice, "Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, para que tú confirmes al mismo tiempo a tus hermanos. Así que el liderazgo de pie, Pedro es importante. Y hoy, cuando nosotros decimos tenemos a, al Papa como vicario, no significa que estamos poniendo al puesto de Jesús el claro. Papa, no. Estamos, estamos diciendo que el capo, el jefe terreno, el jefe que nos guía como Pedro, es el Papa. Que ustedes lo, ¿Lo quieren interpretar como ustedes quieran? Chao, porque me esperan. Dios te bendiga y la Virgen María no. te bendiga. Hasta luego. Chao, chao. chao. Ven, es la reacción. Ven que es una cuestión de reacción. Bueno, es una... Bueno, ¿se entiende el punto entonces? ¿Se entiende el punto? No, dijo, se fue. Amigos, el día de mañana, último día de la semana, vamos a estar reaccionando a un debate del padre Luis Toro, porque me encanta, reaccionar a debates del padre de Toro me encanta, la paso muy bien. Dos teólogas bautistas van a debatir con el padre Luis Toro. Quiero ver eso, no lo he visto, lo voy a guardar para la reacción. Así que el día de mañana, 11 y media de la mañana, nos encontramos acá reaccionando a un debate del padre Luis Toro con dos teólogas bautistas. Lo quiero ver, me encanta. Y vamos a reaccionarlo y a darle los aportes que podamos desde nuestro humilde lugar. Queridos, los quiero mucho. Eh, estamos a minutos nada más. Que, a ver, los quiero leer un poquito. Me tomo cinco minutos para, para quedarnos acá leyendo. A ver. ¿Qué? ¡Ah, la ropa! ¡Para, para, 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 mi, para! Mi esposa me, me está retando. Les cuento algo: esto va únicamente para los de Buenos Aires. Esto va únicamente para los de Buenos Aires. Con mis cuñados, con mis cuñados, sobrinos algunos, bueno, tengo tantos que, que son una banda. Estamos saliendo los fines de semana, acá en Buenos Aires está haciendo mucho frío, mucho frío realmente. Estamos saliendo los fines de semana a repartir eh, frazadas para la gente en situación de calle, gorros de lana, bufandas, guantes, para que puedan soportar el frío. Obviamente no podemos darles un hogar porque no tenemos los medios para hacerlo, pero estamos haciendo eso. Los fines de semana estamos saliendo a repartir abrigo para la gente que está en la calle. ¿Por qué quiero... ¿Por qué señalo esto? Ustedes saben de que estas cosas a mí no me gusta señalarlas. A mí no me gusta. De hecho, ustedes si van a mi Instagram nunca me van a ver una foto de haciendo cosas en la calle pese a que había algunas personas que me lo reclamaban y demás. Eh, no. <laughs> bueno, la cuestión es que no. No, no lo hago para sacarme fotos ni nada por el estilo. Lo hacemos como tiene que hacer en lo secreto. ¿Está bien? La cuestión es la siguiente. Que mucha gente nos está pidiendo ropa cuando salimos a la calle. Y... O sea, no, no tenemos muchos lugares de donde conseguir ropa. Por ende, si sos de Buenos Aires, si sos de Buenos Aires y, 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 y tenés ropa para dar, pero ropa en buenas condiciones, ropa que vos te pondrías, no ropa, viste, esa que el ratón le comió media manga. No, no, no. Si tenés ropa y ropa para dar en buenas condiciones eh, y, y, y te gustaría dar, dárnosla para que la repartamos, mandame un mensaje por Instagram. Mandamos un mensaje por Instagram, coordinamos. Recuerden, si sos de Buenos Aires, vamos a decir, ah, no, pero vivo en Bahía Blanca, es parte de Buenos Aires. No, sí, está bien, pero entiéndase de que no puedo irme muy lejos. Por eso, esto va dirigido a los católicos, a, a, los, a los católicos, a los de Buenos Aires. Uh, si te gustaría uh, darme ropa para poder dar a la gente en la calle y demás, comunícate conmigo en privado por Instagram y ahí coordinamos a ver cómo puedo yo pasar a buscar esa ropa para seguir los fines de semana. ¿Por qué? Porque particularmente el día de mañana, por dar un ejemplo, ya no tengo ropa para dar. Está bien. Eh, tenemos frazadas, tenemos gorros, eh, bufandas, guantes, pero hay veces de que la gente necesita zapatillas, eh, pantalones, buzos, campera y cosas por el estilo, y ahí ya no tengo para, para poder dar. Entonces, por eso mi esposa me dijo, che, y si lo pedís en Los Vivos, y yo medio renegaba con esto porque no me gusta eh, hacer público estas cosas, pero digo, sí, puede haber gente del otro lado que, que, que es de Buenos Aires y que nos quiere ayudar porque tiene. Bien, si sos de Buenos Aires y tenés algo para dar en buenas condiciones, recordá algo que te pondrías vos, eh, mandá un mensaje privado por Instagram y ahí coordinamos. ¿Está bien? Coordinamos. Ahora sí. Eh, acá nos mandó Oliver, dice Santi, soy católico, pero quisiera saber cómo quedó el tema de las fuentes de las citas. Saludos. Eh, lo de las fuentes y lo de las citas, yo decidí no responderlo más porque, independientemente de lo que la gente crea y piense, eh, yo quise terminar el, el tema porque son personas con las que ya no quiero seguir dialogando, simplemente por eso. Eh, así que lo puse ahí, pero, pero me causa gracia lo, lo, lo de las citas por el pedido. Pero simplemente lo corté ahí porque no es gente con la que quiera seguir entablando diálogo por, 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 por la clase de gente que son. Nada más que por eso. Gracias por el superchat, querido. Bueno, amigos, uh, ahí está. Gracias, Capi. Gracias. Este es mi Instagram. En el comentario fijado se encuentran en mi Instagram. Si alguien no me sigue, vaya y sígame. Y si tienen ropa para poder dar, son de Buenos Aires, eh, nada, mándenme un mensaje privado y coordinamos. ¿Está bien? Coordinamos. Uh, así que pueden regalar todo menos camisetas de boca, nada, no, mentir. Uh, lo que tengan en condiciones eh, es más que bienvenido, más que bienvenido. Pero si es tan fácil, ¿por qué no las das? Dice Oliver. Porque si las doy va a haber una respuesta y eso de vuelta me va a obligar a responder y, y es un ida y vuelta de nunca terminar. Por alguien tiene que terminar. Y prefiero quedar como un ignorante, pero terminar porque hay diálogos. Hay diálogos que no, no se deben dar. Y hay ciertas personas con las que ni siquiera se debe entablar de un, una conversación por, lo, por, por, por la clase de personas que son. Simplemente por eso. Bueno, amigos, gracias uh, por, por todo, por la buena onda. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Les mando un saludo enorme y si alguien nos quiere ayudar con la ropa, ya sabe. Que Dios los rebendiga. Será hasta el día de mañana. Mañana once y media de la mañana un debate imperdible. Genios, chao. chao.